Para el día de hoy, vamos a ver. Ingrid. Muy buenas noches, señoras y señores. El día de hoy tenemos. Yo ya empezamos. Ok. El día de hoy tenemos la sesión ordinaria número 84, 13 de mayo del 2021. El orden del día es el siguiente: oración, aprobación de las actas 82 y 83, juramentación, asuntos presidente municipal, atención al señor alcalde municipal, lectura de correspondencia e informes de comisión. Quienes estén a favor del orden del día, sírvanse levantar la mano. Señor presidente. Sí, don Cristian. Muy buenas noches y todas, compañeras y compañeros. Espero se encuentren muy bien. Yo le estaría pidiendo una alteración del orden del día para incluir control político, compañero, para que se someta a votación. Compañeros y compañeras que estén a favor de incluir el punto de control político, sírvanse levantar la mano. Tengo nada más en visión a Cristian. ¿Quién más vota positivo? Que me lo diga por audio. Yo, señor presidente. Ricardo y Víctor. ¿En contra? Tendríamos a Guido, Carla, Andrés, Mabel, por audio, por favor. En contra, señor presidente. Gracias, Mabel. Entonces, compañeros y compañeras, los que estén a favor de la aprobación del orden del día, sírvanse levantar la mano. En contra, Ricardo y Cristian. Aprobado por mayoría. Continuamos con la aprobación de la asistencia, perdón, y después la oración. Tenemos regidores suplentes, Rodolfo Alvarado, Marielen Sánchez Rojas, María Libel Salazar, Julio Alberto Zamora, Rafael Alberto Pérez, Rafael Alberto Arrieta, Oscar Torres. Buenas noches, señor presidente, presente, compañeras y compañeros, y pedirle a Dios bendiciones para todos. Buenas noches, señor presidente, compañeros, compañeras, personas que nos visitan y a los que están siguiendo la sesión. Bendiciones. Presente, señor presidente, buenas noches, compañeras, compañeros, a los invitados y a los que nos siguen por las redes a través de la municipalidad. Bendiciones para todos y que el Señor los cuide y los proteja. Presente, señor presidente. Buenas noches para todas y todos. Presente, compañeros y compañeras. Buenas noches para todos y muchas bendiciones. Presente, señor presidente. Saludos a todos. Un abrazo. Oscar Torres, bendiciones para todos y presente. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches tengan todos. Síndicos propietarios, Roy Rodríguez, Lucía Arias, Denis Bustamante, Sigifredo Gómez, José Alonso Brenes, Flor María Ávila y Odinei Segura. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches a los invitados y a las personas que nos siguen en redes sociales. Bendiciones para todos. Buenas noches a todos, presente señor presidente. Buenas noches, compañeros, presente y bendiciones para todos. Denis, vieras que casi no se escuchó por aquello. Continuamos. Listo. Ahora sí. Ok, buenas noches, compañeros, presente y bendiciones. Sigifredo.
Bueno, ahí teníamos a Sigi antes. Vamos a ver. José Alonso Brenes. Presente, señor presidente, y buenas noches a todos. Presente, señor presidente, y buenas noches para todos y todas. Buenas noches para todas y todos. Presente, señor presidente. Ya volví. Está bien. Presente, señor presidente, y buenas noches a todos los compañeros y bendiciones para todos. Gracias, igualmente. Síndico suplente, doña Natalia Ruiz, Graving Castro, Mayra Vanegas, Ana Cecilia Zumbado, Katia Méndez, José Arturo Mora y Héctor Martín Rodríguez. Buenas noches, compañeros y compañeras, presente, y bendiciones para todos. Gravy tiene hasta las 18:30. Mayra. Presente, señor presidente. Buenas noches, compañeros, y bendiciones para todos. Presente, señor presidente. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeras, y muchas bendiciones. Presente, señor presidente, y muy buenas noches para todos. Presente, señor presidente, y muy buenas noches a todos y todas. Buenas noches, compañeros. Presente, señor presidente. Pura vida. Gracias, buenas noches, compañeros. Tenemos Leticia Alfaro, Ingrid Rojas y licenciado Hernández. Muy buenas noches, señor presidente. Presente. Buenas noches a todos, gusto saludarle, presente señor presidente. A la orden, señor presidente, buenas noches tengan todos y bendiciones. Ok, tenemos que Gravin tiene un problemita ahorita para entrar, esperamos que pueda ingresar. Don Francisco Murillo. Buenas noches, compañeros y compañeras, bendiciones para todos. Arturo Rojas. Buenas noches, un saludo para todos, bendiciones. Priscila Espinosa. Buenas noches a todos, presente señor presidente, bendiciones. Hoy no me dio tiempo de... Continuamos, compañeros y compañeras, con la oración. Hoy voy a pedirle a Héctor que nos ayude con la oración, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Santo, por un día más que nos regalas con vida. Te pedimos por aquellas personas que están pasando necesidades o alguna aflicción por el culpa de alguna enfermedad, te pedimos para que tu mano protectora siempre nos acompañes y nos alientes en el camino del bien. Te pongo de manera muy especial en esta noche a las personas que aquí nos encontramos, que tienen poder de toma de decisión, para que ilumines a todos ellos y que se voten y se hagan las mejores decisiones para bien de nuestro pueblo y de tu reino, Señor. Amén. Gracias. Vamos con las aprobaciones de las actas. Tenemos acta número 82. Compañeros que tengan alguna observación. No hay observaciones, entonces los que estén a favor del acta número 82, sírvase levantar la mano y por audio, Cristian, Ricardo y Mabel. De acuerdo. De acuerdo, señor presidente. De acuerdo, señor presidente.
Unánime. Los que estén a favor del acta número 83, sírvase levantar la mano. Unánime. Continuamos con el siguiente punto, que son las juramentaciones. Ok, ¿no está la persona del CTP Bolívar para juramentar? Ok, entonces no hay juramentaciones, no se hace presente. Continuamos con asuntos de presidente. No, compañeros, el día de hoy, debido a que hay una gran cantidad de correspondencia que tramitar, únicamente este servidor les recuerda la motivación a los señores del Consejo Municipal, tanto los regidores como síndicos, que puedan participar de la actividad del día viernes a las 6 de la tarde para que se conecten de manera virtual. Tendremos, ya ustedes están ubicados, igual invitamos a toda la ciudadanía en general para que participen de lo que es la charla virtual con el doctor Marco Vinicio Bosa Hernández. Es una charla con título Griegos con Responsabilidad Ciudadana, Podemos Salir Adelante. Es este viernes 14 de mayo a las 6 de la tarde. Están invitando el gobierno local y el comité de la persona joven, que nos parece muy fabulosa su cooperación y apoyo a este tipo de iniciativas. Nos parece formidable. Recordemos que el doctor Bosa efectivamente es experto en medicina crítica y salud pública. Entonces es importantísimo el que se pueda tener esa participación en una persona con tan amplio conocimiento. Compañeros, continuamos con el señor alcalde municipal. Bueno, buenas noches. Tenemos una solicitud de acuerdo de pago en el oficio 070-2021, el cual dice solicitud de acuerdo de pago según el artículo 5 del reglamento de ingresos por un monto de 27.650.995.50 a nombre de la empresa Pavicen Limitada, correspondiente a la cancelación de facturas por la licitación pública para el suministro de mezcla asfáltica y emulsión, modalidad según demanda, para su respectiva aprobación. Compañeros y compañeras, tenemos el documento, tenemos las fotografías de justificación, las facturas, las órdenes de compra, la nota de ingeniería de la unidad técnica de gestión vial. Tiene la nota de que se encuentra al día en el pago de los del seguro de salud y no reporta deudas. Compañeros y compañeras que estén a favor de eximir de trámite de comisión, sírvase levantar la mano. Unánime. Para aprobar la solicitud del oficio AM FIN 70. Unánime. Para que queden firme. Unánime. Continuamos. Mediante el oficio ADM FIN 071-2021, el cual se refiere a la solicitud de acuerdo de pago según el artículo 5 del reglamento de ingresos por un monto de 6.000
1.502.136 colones a favor de la Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Grecia, correspondiente al porcentaje del aporte patronal del mes de abril de 2021, según oficio GPAS-036-2021, emitido por la licenciada Karen Barrantes Barrantes, administradora de salarios, para su aprobación. Totalmente. Compañeros y compañeras que estén de acuerdo en eximir de trámite de comisión. Se encuentra el día y tiene el día lo de FODESAP, la Asociación Solidarista. Los que estén a favor. Unánime. Para que queden firme. Unánime. Mediante el oficio ADM FIN 072-2021, el cual se refiere a la solicitud de acuerdo de pago según el artículo 5, reglamento de egresos, por un monto de 12.600.000 colones a favor de Radiográfica Costarricense S.A., correspondiente al pago de los meses de marzo y abril 2021 por el servicio de video vigilancia. La solicitud de pago se sustenta en el oficio TLC 0052-2021, emitido por la licenciada Marisol Álvarez Segura, quien indica que el servicio se recibió de manera satisfactoria de acuerdo a lo requerido para su aprobación. Compañeros y compañeras, tenemos la documentación respectiva, factura. Tenemos que se encuentra al día en el pago y que no tiene deuda por concepto de FODESAP. Compañeros que estén a favor de eximir de trámite de comisión el oficio FIN 72. Unánime. Para aprobar la solicitud. Unánime. Para que queden firme. Unánime. Mediante el oficio ADM FIN 074-2021, el cual se refiere a la solicitud de pago. Perdón, FIN 073-2021, solicitud de acuerdo de pago según el artículo 5, reglamento de egresos, por un monto de 11.853.923.97 a favor de la empresa de servicio de control y vigilancia Joven S.A., correspondiente al servicio de vigilancia del Palacio Municipal, Cementerio, Centro de Acopio, Plantel Municipal y Mercado, para el mes de abril, para su aprobación. Esta es la última, esta sí es la última. Ya está la última, ok. Entonces, compañeros y compañeras, tenemos todas las facturas de justificación. Tenemos las notas de los departamentos respectivos. Servicios ambientales, servicios municipales, control vehicular. Tenemos varias de control vehicular, que son del plan de los diferentes planteles, ¿verdad? Tenemos de. Tenemos la nota de que se encuentra al día en el pago de la caja y que no tiene deudas con FODESAP. Compañeros que estén a favor de eximir de trámite de comisión el oficio FIN 73, sírvase levantar la mano. Unánime. ¿Para aprobar el pago? Unánime. ¿Y para que queden firme? Unánime. Mediante el oficio ADM FIN 074-2021, el cual acuerdar la solicitud de acuerdo de pago según artículo 5, reglamento de egresos, por un monto de 6.739.200 colones a nombre de la empresa Fábrica de Tubos Campeón Limitada, correspondiente a la cancelación de la factura por la licitación pública compra de tubos de concreto modalidad según demanda. La solicitud de pago cuenta con el aval en el oficio número UTGV MG 283-2021, emitido por el ingeniero Alan Quesada Vargas, para aprobación del Consejo Municipal.
Okay. Tenemos la factura, la nota de la unidad técnica. Se encuentra al día en el pago de la caja y no reporta deudas de FODESAF. Los que estén a favor de eximir el trámite de comisión, el oficio FIN 74. Unánime para aprobar el pago. Unánime y para que quede firme. Unánime. Mediante el oficio MGPR 018-2021, donde se presenta la modificación presupuestaria número 03-2021 para aprobación del Consejo Municipal. Compañeros y compañeras que estén a favor de eximir de trámite de comisión el oficio MGPRE 018, sírvanse levantar la mano. ¿En contra? Víctor y Cristian. Compañeros y compañeras que estén a favor de aprobar la modificación presupuestaria MGPRE 18, sírvase levantar la mano. ¿En contra? Ricardo, usted votó para eximir de trámite de comisión, ¿verdad? Positivo. Sí, señor presidente, pero en contra de aprobarlo. Ok, perfecto, Ricardo. Eso era. Entonces, compañeros y compañeras, queda aprobada la modificación presupuestaria. Pero no se puede ratificar porque hay 4 votos. ¿Alguien va a justificar el voto en contra? Víctor. Sí, realmente creo que debía ir a comisión, esto se debía analizar y realmente no me parece que se exima de comisión. También creo que si me hubiera comentado tal vez hubiera estado de acuerdo porque la hubiera revisado bien, pero la pasé por encima, entonces no la voy a probar por eso. Señor presidente. Hola. Sí, pero en ningún momento me dijo que le iban a eximir de... Por eso. Cristian. Sí, mi voto es negativo porque consideraba que debió haberse analizado. Tal como dice el Código Municipal, que todo acuerdo debe ir previamente con dictamen de comisión. La idea de que vaya a comisión es para que se analice, y más que había un tema ahí que estaba pendiente de discusión, hay un compañero ahí con el micrófono abierto. Bye. ¿Es alguien de los que está conectado? Con previo dictamen de comisión, y la idea era también analizar el tema de los equipos de cómputo, ¿verdad? ¿Qué era lo que le servía mejor a la municipalidad? Porque todavía no tengo claro, porque se sale del outsourcing y se decide ahora comprar el equipo, que creo que va a ser un gasto muy oneroso a la municipalidad y le va a generar, no sé si le está generando ahorro o más bien más gasto, y eso creo que era muy importante para este servidor para tomar una determinación final.
Ricardo. Sí, señor presidente. Bueno, nosotros ya, bueno, esto del cómputo, del equipo de cómputo que se pensaba comprar desde la otra vez que vimos el presupuesto, bueno, era lo que se había pedido, pero en contra de la aprobación, porque yo, como lo he dicho aquí otras veces, no estoy de acuerdo en aprobar presupuesto para más plazas en esta municipalidad hasta que esté claro y haya un estudio tanto de cargas como la cantidad de empleados. Eso ya lo hemos pedido desde un principio, pero bueno, entonces por eso mi voto es en contra. Gracias. Muchas gracias. Continuamos, don Francisco. Mediante el oficio JRL 0223-2021, se presenta solicitud de la Junta de Relaciones Laborales para la aprobación de becas de empleados o hijos de empleados para aprobación del Consejo Municipal. Compañeros y compañeras que estén de acuerdo en eximir de trámite de comisión el oficio JRL 23, sírvase levantar la mano. Cuenta con el oficio de gestión de personal y cuenta con el oficio también de administración de salarios, indicando el tema de la justificación. Y cuenta con el oficio, ¿verdad? Por supuesto, firmado por el secretario de la Junta de Relaciones Laborales y la presidenta, que es doña Nora Suárez. Sea a favor de eximir el trámite de comisión, sírvase levantar la mano. Unánime. Los que estén a favor de aprobar el documento, la solicitud. Unánime. Para que queden firme. Unánime. Mediante el oficio GOLSGS 17-2021, una invitación a los señores del Consejo, dice, solicitar respetuosamente su colaboración desde el lugar que cada uno de ustedes representa para convocar a la población griega a asumir conciencia social y asumir participación responsable para aplanar la curva por el COVID-19. Los invitamos a sumarse a apúntese a las diferentes actividades y o campañas que se elaboran para comunicarle a la población nuestra condición en la pandemia. Para este viernes 14 de mayo, a partir de las 6 p.m., tendremos una charla virtual, como lo dijo el señor presidente, a través de Facebook de la municipalidad con el doctor Marco Vinicio Bosa, quien amablemente aceptó nuestra invitación para dirigirse a nuestra población y a cualquiera otra que se nos una. Les insto de la manera más atenta como Consejo de la Municipalidad de Grecia a participar más activamente de las campañas que se promueven desde las diferentes instancias municipales. Compañeros y compañeras que estén a favor de dar por recibido el oficio GOL-ES-17. En contra. Unánime. Mediante el oficio GAJ 058-2021, el cual se refiere a brindar respuesta al SEC 1829-2021 respecto a determinar si la solicitud de exoneración de licencia municipal que pide la SADA de San Isidro para la construcción de un trayecto de la tubería en el sector Altos del Mesón es factible legalmente. Se concluye en amparo al principio de legalidad estipulado en el numeral 11 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, que no existe norma legal habilitante para conceder lo solicitado por la SADA de San Isidro, por lo que la petición resulta improcedente para conocimiento del Consejo Municipal. Compañeros, esto es un criterio que ha mandado a pedir el Consejo Municipal sobre una solicitud que ha hecho la SADA de San Isidro. Y efectivamente, la gestión de servicios jurídicos dice así las cosas, al amparo del principio de legalidad estipulado en el numeral 11 de la Constitución y desarrollado en el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, no existe norma legal habilitante para conceder el permiso para la SADA, por lo que la petición resulta improcedente. Entonces, compañeros, sería dar por recibido y trasladar
este documento en respuesta a la solicitud de la SADA, en tiempo y forma. Los que estén a favor, sírvase levantar la mano. ¿En contra? ¿Cristian no ha votado? Sí, a favor, señor presidente. Gracias. Se pega ahí seguro la... Unánime. ¿Para que queden firme? Unánime. Mediante el oficio TOP 032-2021. Dice, brindar respuesta al SEC 1768-2021 en referencia a la nota presentada por los señores Rodrigo Zumbao Molina y Hammer Salazar Rodríguez en cuanto al replanteamiento topográfico de los límites del Parque Municipal Los Chorros, para conocimiento del Consejo Municipal. Señor presidente. Compañeros y compañeras, Marielen y Mabel. Muchas gracias, señor presidente. Con respecto a ese oficio que se da con respecto a la gestión que presentaron estos ciudadanos, quisiera que me preocupa básicamente dos aspectos que están acá. Por un lado, se supone que es un informe, ¿verdad?, de las actuaciones que se han realizado, y el oficio más reciente al que hacen referencia es al TOP 040-2015. Es decir, es un trámite que se hizo ante el registro inmobiliario para determinar lo de los límites del parque en el 2015. Pero estamos en el 2021. Yo creo que los ciudadanos se merecen que se les dé una respuesta actualizada y no que se haga referencia a un oficio del 2015. Y, por otra parte, que es lo que más les interesaba a ellos, se dice por ahí, por este último punto se está trabajando para que dichas coordenadas sean oficiales ante la Dirección de Aguas del MINAE, pero no se indica cuándo se comunicaron con la Dirección de Aguas del MINAE, cuántos oficios han mandado, qué tan avanzado está el tema. Y lo peor es que se dice que no pueden realizar amojonamiento de los límites del Parque Los Chorros hasta tanto no se realice la corrección respectiva del decreto que delimita el parque. Entonces yo, con todo respeto, considero que definitivamente, o sea, esto es como no contestar nada. ¿Por qué? Porque no se puede delimitar el parque. No se hace referencia a oficios viejísimos y después se dice que se está avanzando en el tema con la Dirección de Aguas, pero no se da detalle de qué se ha avanzado, para cuándo tendríamos una luz en este tema. Creo que debemos ser más concisos, más concretos cuando la ciudadanía nos hace preguntas y contestarles de una manera más actualizada y más concreta. Muchas gracias. Gracias, Marielen. Abel. Gracias, don Andrés. Esto, como dice la compañera, es una respuesta, ¿verdad?, a algunos vecinos. Sin embargo, con el tema de la información topográfica, viene también en relación a lo que nosotros hemos estado solicitando dentro de la Comisión de Ambiente, con respecto justamente a eso, ¿verdad?, a la delimitación del parque. Me parecería importante que también se reciba junto con toda la documentación que tenemos para análisis. Y lo que quería pedirle, solicitarle a usted como presidente de este consejo, es que esa comisión de ambiente, esa reunión de comisión de ambiente, habíamos conversado que fuera de propuestas de cada una de las fracciones que están integrando ese consejo municipal, y por lo tanto la solicitud también sería que para esta comisión sea ampliada la reunión de comisión. Y de una vez pedirles a tanto a las secretarias como a todos los compañeros que sea para la semana del 31 de mayo al 4 de junio, para cuando se pueda acomodar, porque habíamos hablado de un mes calendario para analizarlo en cada una de las fracciones y llevar estas recomendaciones y análisis de todos los documentos. Entonces, así pueden estar representados todas las fracciones de este Consejo Municipal, señor presidente. Esa era como una petición adicional a su persona, para que cuando se convoque esta reunión de comisión sea ampliada y que cada uno pueda llevar el análisis respectivo, como lo habíamos conversado
don Cristian y yo, por lo menos, que fueron los que pudimos estar conectados la semana pasada. Gracias, Mabel. Aprovechando que usted también está pidiendo esta reunión ampliada, quería, porque tenía una moción de orden al respecto, justamente, porque hay asuntos también en la Comisión de Culturales que son de gran importancia para análisis y discusión de todas las fracciones del Consejo Municipal. Entonces, sería, compañeros, proponer en este caso una moción de orden, ¿verdad?, para convocar a comisión ampliada a la Comisión de Ambiente y a la Comisión de Culturales. Entonces, compañeros y compañeras que estén a favor de la moción de orden, ¿sirvo levantar la mano? Unánime. Los que estén a favor de convocar a sesión ampliada, Comisión de Culturales y Comisión de Ambiente. ¿En contra? Unánime. ¿Para que queden firmes? Unánime. Entonces, compañeros, yo sí concuerdo con Mariel en que este oficio, don Francisco, tiene un vacío en tiempo, ¿verdad? Y está bastante desactualizado. De ahí las cosas. Yo creo que, Mariel, no haces una propuesta concreta, pero lo que le entiendo es que se devuelva este oficio, más o menos, y que se actualice a la realidad del día de hoy. Señor presidente, yo creo que eso sería lo más recomendable porque prácticamente no se está contestando nada. Todo tiene que ver con la delimitación del parque, pero como le digo, se habla de gestiones que se hicieron en el 2015, pero se desconoce qué pasó del 2015 al 2021. Se dice, o sea, la preocupación mayor de los ciudadanos es qué vamos a hacer con la delimitación del Parque Los Chorros. Entonces, aquí se contesta como conclusiones, mire, no se puede realizar el amojonamiento de los límites del parque hasta tanto no se realice la corrección respectiva del lindero, ¿verdad?, que delimita el parque. Además, una vez realizada la recomendación, el punto 1, dice que la municipalidad debe iniciar un proceso de contratación de un profesional que tenga el equipo idóneo y además recurso humano suficiente para realizar el amojonamiento de los límites del parque. Se establece, es más, hasta están sugiriendo que que sea el Departamento de Planificación y Diseño Territorial quien continúe con la administración y mantenimiento de la información del Parque Recreativo Municipal Los Chorros. Entonces, vean, no solo no se dice cuál es el trámite, qué tan avanzado está en la dirección de aguas, en qué consistió lo que dijo el registro, sino que además se dice, el encargado de topografía dice que recomienda que este asunto lo siga llevando el Departamento de Planificación y Diseño Territorial. Eso entiendo yo. Me disculpa si es que lo estoy entendiendo mal. Pero entonces esto no tiene ni esperanza de que se vaya a contestar, porque además el que se supone que sabía del tema está diciendo que se lo trasladen al Departamento de Planificación y Diseño Territorial. Creo que los ciudadanos necesitan una respuesta más concreta y definitivamente actualizada, porque con este tipo de respuestas lo que peligramos es que nos pongan más recursos de amparo. Víctor. Sí, yo le pediría a Francisco que contrate el topógrafo o el equipo que haya que contratar para mojonear ese parque. Realmente creo que es muy importante la protección del parque y ya es hora que se tome cartas en el asunto. Francisco, yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que los demás compañeros también. Si hay que hacer una modificación, pero para eso yo creo que estamos de acuerdo, porque realmente ya esto es de que se le dé solución, no que sigamos ahí tirando la pelota para un lado y para el otro. Entonces, a ver si se le entra ese asunto y se soluciona de una vez. Creo que sería lo mejor. Gracias, Víctor. Entonces, compañeros y compañeras, la propuesta sería la siguiente. Los que estén a favor de solicitar a la administración una ampliación de la respuesta al acuerdo SEC 1768-2020, tramitada por medio del oficio TOP 32-2021-INT, para que se actualice en tiempo y en criterio técnico y a su vez se traslade, sí, la copia de este documento a la Comisión de Ambiente
para el análisis de lo que corresponda de ese documento, y una vez también se cuente con la ampliación de dicho criterio, se tramite la respuesta al Consejo Municipal para responder a los ciudadanos y a su vez se remita copia a la Comisión de Ambiente. Compañeros y compañeras que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Unánime. Víctor, en contra. Sí, yo estoy en contra porque yo creo que vamos a seguir tirando la pelota y no me parece. Creo que ya les expuse, creo que se le debe buscar solución a esto y seguir ahí realmente hablando sobre temas del pasado, no lo veo ya conveniente. Yo creo que se debe tomar decisiones acerca del Parque Los Chorros y entonces creo que si seguimos en eso, vamos a seguir en lo mismo y nos vamos a llevar todos los 4 años en eso y realmente creo que se deben de tomar decisiones ya. Los que estén de acuerdo en que queden firme. En contra, Víctor. Aprobado por mayoría calificada. Bueno, antes de hacer la presentación, yo cuando da un momento, quiero leerles un documento que es sumamente importante, que nos llegó ahora en la tarde y creo que es de interés para la sociedad griega y para ustedes, señores regidores. Hoy nos llegó el oficio con número ICODER DN-DAF-098-05-2021, el cual dice, dirigido a mi persona, recibo un cordial saludo, asimismo junto para su conocimiento y mejor proceder, certificación CER-ICODER DAF-DF-04105-2021, suscrita por la señora Joana Araya Uve, coordinadora de finanzas, por la suma de 150 millones de colones provenientes de la Junta de Protección Social para transferir a esa municipalidad para el proyecto iluminación del Estadio de Grecia. Lo anterior con el fin de que se inicie la incorporación de dichos recursos en el presupuesto de esa municipalidad, requisito que respaldará el convenio de cooperación y manejo de fondos públicos y el giro de los recursos financieros allí certificados. Agradecer su estimable atención, suscribo atentamente a Blanca Rosa de la Trinidad Gutiérrez, jefa del Departamento de Administración y Finanzas. Creo, señores, que esto es una buena noticia, que ya el presupuesto este salió de la Contraloría y ya casi que vamos bien para realizar los trabajos que queremos hacer en el estadio. Decirles que esta semana también tuvimos una reunión con ingenieros del ICE, que están dispuestos también a colaborar con el tema cableado del estadio. Y bueno, esto creo que es una buena noticia porque algunos pues, no creían, ¿verdad? Algunas personas, no hablo de los concejales, sino otras personas por ahí, pero bueno, ya esto es una realidad y la verdad me alegra mucho, señores. Don Francisco, tal vez si me permite ahí, no, y hacer extensivo el agradecimiento a doña Alba Quesada, ¿verdad? Quien es la que ha sido mediadora en este tema, porque ella tiene que cuidar su investidura, pero ella ha sido comprometida con el Cantón de Grecia y que también hoy se le honra con la renovación de la presidencia también del importante cargo internacional que ha tenido. Y sin duda alguna yo sí acuerpo sus palabras, don Francisco, porque voy a usar el término que mucha de esa gente ha utilizado, y es que entonces no nos dieron a tolillo con el dedo, ¿verdad? Y es una realidad esta donación, y que está contemplado entre los proyectos del Bicentenario del Gobierno de la República. Entonces es muy importante agradecerle a usted también como alcalde, porque como lo he dicho en otras veces, cuando hay que hacer observaciones se hacen, pero cuando hay que reconocer también los esfuerzos, no hay que ser mezquinos. Sí, señor presidente, también, sí, se me olvidaba. Realmente la licenciada doña Alba Quesada ha sido un baluarte en representación del Ministerio del Deporte en esta donación, y creo que darle las gracias públicamente a ella y también a la señora ministra. Bueno, vamos a hacer el informe semanal.
Okay. Ok, ahí seguimos con en el programa de bacheo en el cantón. Hemos estado en el sector acá del estadio, detrás del estadio, y también en la parte de calle Carmona, con una inversión de 1,5 millones de colones. También seguimos y reparamos la ruta de la calle Cementerio al Poró, que estaba en muy mal estado. También se hizo una inversión de casi 1,5 millones de colones. Ahí de Cementerio bajamos hacia el lado de la lechería de Paco Mora, con otra inversión de 1,5 millones de colones. Tuvimos esta semana una emergencia en la calle Bellavista, es la que está de los tribunales de justicia hacia el nuevo milenio, no, el colegio que está ahí, se me olvida el nombre, bueno, eso sube a la operación Bellavista, donde varias alcantarillas colapsaron y tuvimos de emergencia empezar a hacer ese trabajo y por dicha ya se terminó, ya se puso la parrilla y quedó muy bien, un monte de 1,5 millones de colones. Hemos estado ahí, seguimos con la construcción de parrillas, aquí colocando parrillas en los sectores de Cataluña y Rincón de Salas. También estamos con el proyecto de alcantarillado en calle Salguero, con todo el tema que hemos venido hablando. Ahí con el suministro y colocación de lastre, que hemos estado apoyando a estas empresas, proyecto alcantarillado, por 1,5 millones de colones. Recuerden que esta obra la está haciendo la empresa privada también. Aquí estamos en el proyecto de alcantarillado en calle Chahuite, en San Roque, el cual también va muy avanzado. Hemos tenido la colaboración de la comunidad, también resaltar acá la intervención y colaboración del síndico don Sigifredo Gómez. Aquí vamos con un monto de más de 1,5 millones de colones. Aquí hemos estado también trabajando unas horas en el plantel, en el cementerio, por un monto de 135,328 colones. Trabajos en Acarreo Velasque para el plantel también, en el cementerio, por 140,000 colones. Y también realizándose inspecciones de trabajos en Green Valley. Ya va muy avanzado el bulevar, como ustedes lo ven. Hemos terminado ayer el asfaltado en calle La Amargura, en San Miguel, donde la municipalidad, un acuerdo con los vecinos, un convenio, logramos invertir nosotros 4,100,000 colones y la comunidad 4,620,000. Ahí aportamos maquinaria, pues, aportamos lastre para la base y subbase y el transporte también de lo que es la mezcla asfáltica. Un trabajo quedó muy bonito, San Miguel. Tuvimos de emergencia ayer que intervenir el puente que está pegado al Liceo León Cortés, ahí en Creta, donde se obstruyeron las alcantarillas y bueno, felicitar a nuestros funcionarios porque se fajaron, hicieron un gran trabajo y destaponeamos, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ser vigilantes porque la cantidad de agua que baja ahí, a veces las alcantarillas no soportan el caudal, pero fue un trabajo que se hizo en un día y utilizamos maquinaria también. Y pudimos eliminar la inundación río arriba, quebrada arriba, que se estaba metiendo algunas casas por ahí. También esta semana firmamos una carta de entendimiento entre la Municipalidad de Grecia y la Universidad de San Isidro Labrador. Esto con el fin de coordinar muchas acciones y cursos
para de cara a lo que viene con temas de zonas francas, para ir viendo los perfiles de preparación de gente que podría trabajar ahí. También hemos estado en la campaña Comercio Justo. El sábado 8 de mayo se celebró el Día Internacional de Comercio Justo y mañana tendremos una charla virtual para que las personas conozcan sobre qué es comercio justo. También, por dicha, logramos en tiempo récord esta semana, de acuerdo a la emergencia que está viviendo el Hospital San Francisco de Asís y los casos COVID, hacer las gestiones a través de mi compañera Silvia para que nos prestaran una carpa de emergencia para el hospital, para que los pacientes que están cerca de la unidad COVID tuvieran más espacio y más distanciamiento para más seguridad de ellos. Aportamos maquinaria en la mañana, se depositaron 3 vagonetas tándem de lastre. Este lastre nos lo donó la empresa del Tajo Albosa, y de manera que ahí está, y bueno, es un trabajo que realmente se bajaron nuestros empleados también. Repitiendo lo que dimos antes, invitarlos a la charla virtual con el doctor Marco Vinicio Bosa mañana, viernes 14 de mayo a las 6 p.m. por nuestro Facebook. Bueno, también hemos decidido tomarnos muy en serio las denuncias que hizo el compañero regidor don Víctor Rodríguez respecto a una construcción que se estaba comenzando a realizar en Los Ángeles. Decir aquí que no era cierto, don Víctor, no era cierto que no habían comenzado a construir. Tenemos fotos, inspecciones donde estaban ya los niveles, estaban zanjeando. O sea, fue una cuestión de se hizo una inspección y ellos hicieron el informe y se hizo porque sí, ya habían peones ya empezando a construir, tirando niveles, y era directo que se comenzaba a construir. Ya cuando regresamos, fuimos y ya no había nada, todo lo habían quitado, pero había quedado la evidencia de esto, y esto lo digo para aclarar todo lo que se ha venido diciendo acá. También quiero decir que este tema estamos viéndolo legalmente para que el señor... tal vez no se le pueda cobrar la multa de 300,000 de colones por varias razones que estamos valorando ahí, pero sí, esto hizo que la administración actual, y nosotros como administración no podemos desmeritar la acción de nuestros funcionarios. Víctor, tiene la palabra. Un momentito. ¿Ya terminó, don Francisco? Sí, señor. Ok. Entonces tiene la palabra, Víctor. Sí, realmente, Francisco, a mí me extraña que usted diga eso, porque usted fue conmigo ahí, y realmente no le acepto eso, porque para mí usted es un mentiroso. Es un mentiroso porque fuimos ahí y vimos que no había ninguna baldosa ahí. Fuimos y constatamos ese día que no había baldosas. Y ahora le puedo traer fotos que sí, digamos, de donde no había baldosas. No sé si esa foto la sacaron ahora o no, pero esa foto... no me parece el lugar donde visitamos. Realmente ese día que fuimos, usted mismo se comprometió, y no me parece que usted hoy me venga a decir a mí mentiras. Realmente eso me incomoda. Permite, señor presidente. Tiene la palabra, don Francisco. Bueno, don Víctor, con todo el respeto que usted se merece, usted sabe que yo soy un caballero, y usted sabe que fui con aras de ayudarle a esta familia, pero tampoco le voy a permitir a usted que usted me diga mentiroso. Porque aquí están las evidencias, don Víctor, y en la vida hay que ser claro y no hablar por hablar. Yo fui con usted ahí y lamentablemente fui engañado, porque quitaron todo lo que había. Aquí están las fotos con las fechas, las horas, todo lo que había, y no se vale. No se vale que usted lo traiga acá y me haga figurar como un mentiroso. Creo que
esa palabra no se la acepto. Tampoco esa palabra se la voy a decir a usted por respeto, pero aquí está y lo invito para que primero investigue y no venga a decir cosas aquí que no son. Lo lamento mucho, don Víctor, pero aquí están los papeles y eso es lo que habla. Gracias. 30 segundos, don Víctor. No voy a entrar en discusión en el asunto. Yo realmente sé lo que vi y realmente que me traigan unos documentos ahí con fotos tal vez del lugar que no son, pues ya ahí se lo discuto porque yo fui y estuve con Francisco ahí y no había ninguna zanja. Si hubiera habido zanjas, yo le digo, es más, ese día yo le dije a Francisco y le dije a Rolando, dígame dónde están las baldosas, no había ni una baldosa y no había ninguna zanja. ¿Cómo ahora me va a enseñar esto? Realmente me da risa, madre. Micrófono, don Francisco. Vamos a ver. Como abogado que soy, siempre uno tiene que tener una palabra que se dice, que se llama sigilo. Es evidente, sí, que ese día sí, habían baldosas y habían los postes de una construcción meramente de ese tipo, construcción de baldosas. Pero, obviamente, don Víctor, y se lo digo con todo respeto, aquí están las fotos porque nos fuimos al archivo y fuimos a investigar al inspector que fue y todo, porque realmente yo me ofrecí con usted a ayudarle al señor. Pero cuando yo veo que hay niveles, que hay cuerdas, que hay movimientos de tierra, que hay gente con carretillos, que hay empleados, que ese es el inicio de una construcción de ese tipo, donde lo que se hacen son huecos para meter los postes donde van a montar las baldosas. Este tipo de construcción no lleva placa corrida como las construcciones de bloc. Entonces aquí queda en evidencia, don Víctor, que la gente después de que fueron a hacer la inspección, taparon las cosas, quitaron los niveles, quitaron las cuerdas y entonces nos indujeron al engaño. Yo quiero serle muy honesto a usted, lo invito, aquí están los documentos y son fehacientes y son ciertos y aquí yo no vengo a inventar nada, señores. Con mucho gusto vamos a tratar de ayudarle en lo que podamos a esta familia, pero tampoco que me vengan a engañar a mí y eso, para eso no juego yo. Compañeros y compañeras, continuaríamos entonces con lectura de correspondencia. No se visualiza aún en la pantalla. No, doña Lea, aún no. Ahora sí. Tenemos documento de FEDOMA en la cual hacen solicitud de la certificación si este municipio recibió en este periodo de la autoridad política anterior la consulta formal por parte del INBU u otra institución para realizar la modificación del reglamento.
la Gaceta 13 de septiembre del 2020. Esta información es requerida con el fin de dar correspondiente seguimiento al tema del reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones del Imbu y el buen proceder por parte de nuestras familias. Compañeros y compañeras que estén a favor de trasladar el oficio ADF-DOMA 41 a la señora Leticia Alfaro, secretaria del Consejo Municipal, para que proceda a certificar la información en los días de ley, sírvanse a levantar la mano. En contra, unánime, para que queden firme. A ver. Unánime. Tenemos oficio CCDRG 145 del Comité Cantonal de Deportes, en la cual acuerdan solicitar al Consejo Municipal la audiencia para presentar en el mes de junio el año en curso el plan estratégico del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia. Compañeros y compañeras que estén a favor de otorgar la audiencia al Consejo, al Comité Cantonal de Deportes y autorizar a la Secretaría para que acomode las audiencias correspondientes, sírvanse levantar la mano. En contra, unánime. Para que queden firme, unánime. Oficio CCRG 147-2021. Esto es sobre el oficio SECO 826-2020, en el traslado del licenciado Hernández, asesor legal del Consejo, la solicitud de la formulación del borrador de convenio de la administración de la plaza de Plaza Pinos, entre la Asociación Integral y la Municipalidad de Grecia, donde se incluye una cláusula para brindar un espacio al Comité Cantonal de Deportes. Se acuerda solicitar al Consejo Municipal información acerca del convenio anteriormente. Esto sería trasladar a la Comisión de Jurídicos, compañeros, que es donde está ese convenio. En eso ya no okay, me acuerdo para... trasladarle este documento más bien a la asesoría legal para que proceda a el licenciado. Lo que nos está diciendo aquí es que ya está el borrador y es tener un acercamiento entre la Asociación de Desarrollo, tal vez trasladarlo a la Comisión de Jurídicos y convocar a una sesión a la Asociación de Desarrollo del Comité Cantonal de Deportes para ver este tema. Está bien, entonces los que estén a favor, compañeros y compañeras, sírvase levantar la mano. En contra, unánime. Víctor, en contra. Sí, yo estaría en contra porque sí, es un tema que realmente me hubiera gustado participar, pero al no estar en la comisión no voy a poder estar, entonces por eso estoy en contra. Ah, ok. Tenemos el oficio CCRG 158-2021. Solicitar al Consejo Municipal como órgano superior jerárquico de este comité, tramitar con el señor alcalde Francisco Murillo, ante la negativa de su colaboración, la solicitud realizada por esta Junta Directiva de Colaboración mediante el Departamento de Recursos Humanos para cumplir con las evaluaciones de desempeño solicitadas por ley. Esto amparado en los diferentes criterios emitidos por el órgano Contralor a través de los años, los cuales se mencionan a continuación. Dictamen C 2020-2015, 13 de agosto del 2015. Oficio DFOE ST 43, DFOE DL 813 del 16 de agosto del 2013. Dictamen C 45 del 19 de febrero del 2014. Los anteriores son extractos de diferentes criterios emanados por el órgano Contralor, considerados que son base suficiente para establecer la colaboración de la municipalidad con este comité en aquellas áreas en que por falta de presupuesto no se pueda contar con un profesional que realice ciertos procesos sustantivos. Y en este caso particular, un proceso que debe cumplirse a fin de apegarse a la legislación vigente de nuestro país, acuerdo probado en firme. Compañeros y compañeras que estén señor a favor presidente. De este CDRG 158, fin de. Señor presidente. Informe sobre la solicitud de que plantea el Comité Cantonal. Señor presidente. De tiempo y forma, sírvanse de levantar la mano. Señor presidente. Andrés, es Meriel, que te estaba llamando Merielin hace un rato. Es que es de verdad, perdón que meta aquí la cuchara, pero cuando Andrés está leyendo, pone el mute y no se escucha ninguna intervención. Les digo yo que siempre estoy ahí.
y ahorita estoy de este lado. Es nada más para que comprendan ese aspecto, no es que no se quiera dar la palabra, porque él siempre lo aclara, pero es bueno que alguien que está de este lado también se dé cuenta ahora. Sí, okay. Gracias, señor presidente. Es que con ese oficio me queda la duda de qué es lo que están pidiendo estrictamente. Vamos a ver, porque la evaluación del desempeño es algo, es un procedimiento que únicamente puede realizar la jefatura del funcionario, más el formulario con el que se hace la evaluación del desempeño, bueno, se discute con el jefe inmediato e incluso si no se está de acuerdo con la nota que se asignó, tiene en alzada que ir al jefe, al superior del jefe inmediato. Entonces aquí a mí no me queda claro cómo sería el asunto, porque si es que necesitan apoyo en cuanto a la elaboración de formularios, pero algo sí tiene que quedar claro, yo no quisiera que se confunda porque nadie en la municipalidad distinto del jefe inmediato, cada funcionario puede hacerle la evaluación del desempeño al funcionario respectivo. Eso a mí no me quedó claro y por eso quería manifestarlo hoy. Gracias, Mariel. Lo que entiendo es que ellos están solicitando apoyo para lo que es colaboración para cumplir con las evaluaciones del desempeño. Lo que aquí estoy conversando con el licenciado Hernández es que efectivamente eso le corresponde al jerarca, porque eso es un deber intransferible en la administración pública y es un órgano de desconcentración porque tiene una personería instrumental. Lo que se puede hacer es, digamos, en este caso es ver si la administración puede colaborar con el traslado de los formularios y la logística de eso, pero la implementación de la evaluación del desempeño le corresponde al Comité Cantonal de Deportes. ¿Cierto, Mary? Sí, exacto. Es más, yo no sé si actualmente, porque hace un tiempo se decía que en la municipalidad no se estaba aplicando la evaluación del desempeño. Yo me imagino que eso se corrigió porque obviamente con la ley 9635 está totalmente prohibido pagar una anualidad si no se ha aprobado, si no se cuenta con la calificación del desempeño, pero yo me imagino que sí, que se le puede dar un apoyo en el sentido de tal vez de orientarlos con los formularios que usa la misma municipalidad para evaluar a sus funcionarios. Ok. La... Okay. Entonces trasladarle a la administración el oficio CCDRG 158 para que en conversación con el Comité Cantonal de Deportes puedan coordinar la solicitud formal de este documento y así establecer una recomendación a este Consejo Municipal para tomar decisiones. Sírvanse levantar la mano. ¿En contra? Cristian, ¿estás a favor o en contra? A favor, señor presidente. Unánime. Para que queden firmes. Unánime. Ya entendí. Gracias, Lic. Este es el oficio CCRG 161-2021, en la cual se acuerda, desde el Comité Cantonal de Deportes, también acuerdan solicitar al Consejo Municipal una lista de las instalaciones que pertenecen a dicha institución y que se encuentran administradas o utilizadas por otras instituciones o asociaciones. Aprobado por unanimidad, esto sería, compañeros y compañeras, trasladar a la ingeniera Valeria y a la administración para lo que corresponda, en respuesta a tiempo y forma, sírvase levantar la mano. ¿En contra? Unánime, para que queden firmes. Unánime. Expediente 20.822. Reforma de los artículos 7, 9, 10, 11 y 20 de la ley 9220 y sus reformas y modificación del artículo 4 de la ley 7648 y sus reformas, el cual copian. Que es sobre la red de cuidado y desarrollo infantil y sus reformas, en el cual
habla de la coordinación superior y la persona titular de la caja sería incluirla. Sobre el tema de la red de cuido, los que estén a favor, compañeros y compañeras de eximir de trámite de comisión, sírvase levantar la mano. ¿En contra? Cristian, ¿usted está en contra? A favor, señor presidente, lo que pasa es que está la conexión muy lenta. Sí. Eso es lo que es que justamente cuando voy a decir en contra, levantar la mano, entonces es por ese tema del internet, pero es entendible, gracias. Compañeros y compañeras que estén a favor de aprobar la reforma o el expediente 20.822. ¿En contra? Ricardo, ¿está en contra? ¿A favor? Ok. A favor. Unánime, para que queden firmes. Cristian, para que queden firme. Unánime. Esto es un oficio del CPJ OF 132, en el cual, en seguimiento a los recursos asignados y transferidos a los gobiernos locales para la ejecución de proyectos de los comités cantonales de la persona joven, se ha identificado que existen varias municipalidades del país que no cuentan con un reglamento de funcionamiento de dichos comités, lo que puede dificultar su gestión a lo interno de la municipalidad. En esta línea me permito remitirles de la manera más atenta una propuesta de borrador del reglamento municipal para regular el funcionamiento de los CCPJ para efectos de poder contar. Le agradezco poder revisar y recibir sus aportes, observaciones y comentarios y sugerencias del mismo documento y enviarlo antes del 4 de junio. Una vez sistematizados todos los aportes recibidos, tanto de los consejos municipales como de los CCPJ, se les estará remitiendo una versión final de esta propuesta para su estimable consideración y eventual adopción. Compañeros y compañeras que estén a favor de trasladar el documento CPJDEOF 132-2021 a la licenciada Chile y Salazar Porras, enlace del Consejo Municipal con el CCPJ de Grecia, a fin de que tenga una reunión, una sesión o sesiones de trabajo, conforme se considere, con la directiva del Comité Cantonal de la Persona Joven, procedan a analizar y hacer las observaciones pertinentes y remitirlas a este Consejo Municipal a más tardar el martes primero de marzo, perdón, a más tardar el martes 25 de mayo, perdón, para que sea discutido en la sesión del 27 de mayo y pueda estar en tiempo y forma remitido antes del 4 de junio al CPJ del Consejo Nacional de la Persona Joven, sírvanse levantar la mano. ¿En contra? Unánime. Para que queden firmes. Unánime. Ok, esto es un documento de la Asociación de Desarrollo Integral de Rincón de Arias, en el cual plantea un recurso de revocatoria. Sería trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. ¿En contra? Unánime. Para que queden firmes. Cristian. Unánime, entonces. Tenemos oficio RS-PNR-01-2021, 10 de mayo del 2000.
21. Señor Andrés Stanley, presidente del Consejo Municipal, Municipalidad de Grecia. Estimado señor, agradezco enormemente la confianza depositada en esta servidora para presidir la Comisión Especial ELIN, así como para integrar la Comisión Especial de Vivienda en el periodo mayo 2020 a mayo 2021. De igual manera, agradezco que se me haya propuesto para integrar dichas comisiones durante un año más. No obstante, recientemente me comunicaron que como parte de mis labores en el Ministerio de Hacienda deberé atender el proceso relacionado con la Comisión para la Elaboración de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión, Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados según corresponda, cubiertos por el ámbito de Autoridad Presupuestaria para el año 2022. Lo anterior aunado a mis responsabilidades actuales como integrante de la Comisión de Control Interno y la SEBRI, de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Esta nueva responsabilidad demanda de la suscrita mucha dedicación y requerirá probablemente destinar tiempo adicional fuera de la jornada laboral. Por lo anterior, en aras de ser transparente, así como responsable con el trabajo que me amerita atender las comisiones especiales, el INMI Vivienda, presento ante usted mi renuncia irrevocable a las comisiones citadas. Compañeros y compañeras que estén a favor de recibir, dar por recibido el documento RS-PNR 1-2021 de la licenciada Marielen Sánchez Rojas, regidora suplente del Partido Nueva República, sírvase levantar la mano. Unánime. En este caso, ok. Municipalidad del Guarco, aprobación de moción, es el oficio MGSM Acuer 86. En la cual se declaran amigos de las abejas, es para declarar el cantón amigo de las abejas. Entonces, compañeros y compañeras, los que estén a favor de dar por recibido, sirva de levantar la mano. Unánime. Oficio MG Acuer 87-2021. Apoyo al oficio SCM 543 del Consejo Municipal de Heredia. Los que estén a favor, dar por recibido, sírvase levantar la mano. Unánime. Tenemos el oficio MZCSCM 109-2021, en la cual se solicita a la Dirección de Leyes y Decretos copia del expediente T2407, esto es de la Municipalidad de Zarcero, sobre lo que del Reglamento de Fraccionamiento Urbano. Los que estén a favor, sírvase levantar la mano. Unánime. Este asunto, compañeros, es un documento de la señora auditora, de doña Dilsa, en la cual dice vacaciones máster a Dilsa Suárez, el oficio es el AIMG 80-2021. Me es grato saludarles y en atención al acuerdo tomado por el Consejo Municipal en el artículo 5, inciso 4, subincisos A, B y C, acta 82, sobre mis vacaciones acumuladas, les informo que las vacaciones las tomaré del 17 de mayo al 30 de julio del 2021. Son 52 días hábiles y un feriado que será el 25 de julio del 2021. Pasan a ser 24. Y estaría tomando 2 días correspondientes al periodo que se cumple en junio del 2021 para cerrar semana. El licenciado Álvaro está presentando oficio para el correspondiente pago del recargo funciones y a la vez, siendo que el licenciado Francisco Murillo ya le otorgó vacaciones, también el licenciado Álvaro, de igual forma, sin coordinar nada con mi persona, será el mismo alcalde quien coordine el respecto con el licenciado Lizano, con el objetivo de no dejar la auditoría interna sin jefatura. Compañeros y compañeras que estén a favor, bueno, doña Ilsa mandó un oficio ahí aclarando que se lean correctamente 54 días. Y efectivamente está aquí la boleta del 6 de mayo del 2000. Bueno, esta es la copia de lo del licenciado Álvaro Lizano, que estaba en vacaciones del 1 de junio al 2 de julio. Entonces, sería, compañeros, para que trasladarle también a Francisco para lo que corresponda. Entonces, compañeros, dar por recibido y dar por aprobada la solicitud de doña Dilsa.
de conocimiento. Los que estén a favor. Unánime. Para que queden firme. Cristian. Unánime. Esto es un correo electrónico de un señor que se llama Manuel Vargas, de Seguros. Con el propósito de cumplir con las medidas de distanciamiento social, me permito presentar ante ustedes mi servicio de emisión en línea de los seguros de riesgo del trabajo para permisos de construcción que se tramitan en este gobierno local, por lo que le solicito valorar la posibilidad de que el siguiente flyer, sea impreso y pegado en redes sociales. No omito manifestar que este servicio no tiene costo adicional y está debidamente autorizado por el LINCS. Puede verificar mis credenciales en 904segurosenlinea.com, mi página web, ahí viene indicada. Entonces, compañeros y compañeras, esto sería para trasladar a la administración y que tomen consideración lo correspondiente. Los que estén a favor. En contra. Unánime. Tenemos, don Gerardo Esquivel presenta un proyecto para Parque Distrito Deportivo en Grecia. Él presenta un amplio proyecto en el cual habla del objetivo general, los objetivos específicos, qué es lo que se requiere, ¿verdad? Que es promocionar a Nacional un espacio amplio apropiado para la práctica de deportes en sus distintas manifestaciones y recreación en el Cantón de Grecia. La lista de las instalaciones, el financiamiento, los cambios o canjes de equipos e instalaciones, beneficios sociales, calendarización y etapas, fuente de ingresos municipales. Este proyecto sería, compañeros y compañeras, trasladar a la administración para que haga el análisis correspondiente. Los que estén a favor, sírvanse de levantar la mano. Señor presidente, tal vez antes de someter a votación. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí, tiene la palabra, Cristian. Parece que teniendo pequeño, cualquier cosa, tengo como problemitas de conexión. Bueno, yo primero que todo quiero agradecerle profundamente a mi ex compañero Gerardo Esquivel por ser siempre tan propositivo, ¿verdad? Y siempre estar ahí generando. Ya, Cristian. Ya, ¿se puede hablar? Sí, Cristian. Sí, quería agradecerle a mi compañero, ex compañero Gerardo Esquivel Guevara por ser tan propositivo y generar ideas tan interesantes, ¿verdad? Siempre este servidor ha venido conversando en la necesidad hace tiempo con ustedes, regidores, de que Grecia debe tener una propiedad o adquirir una propiedad donde reúna ciertas condiciones para lograr todos esos objetivos, ¿verdad? En algún momento hablamos de algunas posibles propiedades y creo que ese proyecto viene a secundar, ¿verdad?, la idea. Y yo creo que sería tal vez importante, señor presidente, enviarlo a una comisión para un análisis, pero si lo manda a la administración, que nos dé un plazo de respuesta, porque creo que es un proyecto muy bonito, me parece que es un proyecto a futuro que Grecia necesita, me parece que aquí en Grecia se ha dejado de buscar, ¿verdad?, espacios como estos, y yo consideraría que se someta a análisis profundo. Yo sé que Gerardo es una persona muy proactiva y en la cual estaría dispuesto a venir a colaborar, como siempre lo ha hecho, y que juntos le podamos inclusive hasta poner más de lo que él ha hecho en ese gran trabajo. Entonces ahí lo dejaría para sometimiento de ustedes para la oración. Señor presidente. Sí, Marielen. Sí, yo coincido con Cristian de que es un proyecto, pues obviamente que es un proyecto grande que hay que analizarlo bien, pero bueno, hay que empezar a pensar
con bastante antelación cuando se quieren las cosas. Máxime si vemos que de los espacios para hacer deporte en el centro del cantón y en el cantón en sí cada día se reducen más. Por ejemplo, tenemos que pensar una alternativa, porque si la plaza de deportes, entiendo yo la que usa el Liceo Deportivo, la que está en Barrio Jiménez, se le va a donar, por lo que ustedes acordaron, a Lina, o sea, ya ese es un espacio deportivo menos para la comunidad. Entonces hay que devolverle a la comunidad definitivamente espacios donde puedan hacer deporte, máxime en las condiciones actuales de tantos peligros que tienen los jóvenes y además también la población adulta mayor que cada día es más y que también requiere espacios para poder ejercitarse. Gracias. Ahora que tocaste el tema de Lina, Marielen, ahora viene un oficio sobre ese particular y voy a hacer una aclaración porque yo conversé con doña Katia Zamora hoy personalmente. Entonces, ahora les informo. Compañeros y compañeras, entonces, los que estén a favor de trasladar el documento a la administración para que haga un estudio de análisis de viabilidad, factibilidad, y un estudio estratégico de oportunidad y lo presente al Consejo Municipal, sírvanse levantar la mano. En contra, unánime. Deme nada más. Un momentito, compañeros, nada más para hacerle una consulta a doña Leticia. Compañeros, es el expediente 21-006881-007-CO-2021-008759. Es un recurso amparo Jiménez Robleto, en el cual él hace una serie de solicitudes. Se le respondieron yo fui el que se las respondí. Dado que había una información que había que presentar, que él la pidió con una fecha delimitada de tiempo, por supuesto no iban a dar los tiempos legales para poderle dar respuesta. Y el señor Robleto presenta el recurso de amparo y por supuesto se lo dan y se lo declaran con lugar. Pero no hacen el análisis de lo que él está solicitando con una delimitada fecha de tiempo. Entonces, en este caso, hago aclaración a la ciudadanía también para que corresponda a los que estén a favor. Pido la palabra, señor presidente. Señor presidente. Sí. Unánime. Señor presidente. Ricardo está pidiendo la palabra. Perdón. Sí, señor. Tiene la palabra, don Ricardo. Ok, señor presidente. Yo lo que quiero es, con todo respeto, pedirle que por favor pongamos más atención
a las respuestas de estos recursos de amparo, porque si ustedes, o lo que lo leyeron o lo leímos, nos dimos cuenta que estuvimos, como decimos los ticos, a pelitos de que nuevamente nos, ¿cómo se llama?, nos condenaran a pagar costas por el hecho de que no se le respondió a tiempo. Usted está haciendo una aclaración que en parte es entendible, pero sí yo quiero hacer esa observación, que por favor le pongamos más atención a esto, porque en este recurso, si leemos, la mayoría o algunos de los magistrados inclusive recomendaron que otra vez se nos cobrara las costas de esta situación por no dar la respuesta. Pero no así fue en el recurso de amparo presentado por el regidor suplente Rafa Pérez, donde ahí, porque no se dio la respuesta a tiempo, esta municipalidad fue condenada a pagar las costas. Entonces, vamos a ver, con todo respeto lo digo, que pongamos atención, pudiera ser que digamos que no es tanta plata, que no es mucho dinero, pero al fin y al cabo es dinero del pueblo, y tenemos que tener mucho cuidado con eso y dar las respuestas a tiempo para que esta municipalidad nuevamente no vuelva a ser condenada, porque si se hubiera contestado a tiempo, posiblemente la respuesta hubiera sido la misma, pero no nos hubieran cobrado las costas. Y esto lo digo porque en realidad es dinero del pueblo y tenemos que tener mucho cuidado con ese dinero. Muchas gracias. Usted tiene el micrófono abierto ahí, entonces se cruza la información, entonces se hace un enredo aquí. Gracias, Ricardo. Siguiendo ahí exactamente en el por tanto del recurso de amparo de Robleto, efectivamente no, sin especial condenatoria de costas, daños y perjuicios. No hay costas. Y en el de respuesta de la Sala Constitucional 21-0058 de Rafa Pérez en contra de la Municipalidad de Grecia, le aceptan con lugar parcialmente el recurso. Sin embargo, en el por tanto dice no da lugar a la gestión formulada. Entonces, eso fue recibido el 5 de mayo. Tal vez si lo bajamos ahí, doña Leti, el que sigue. Ahí está. Este documento, compañeros, ese no da lugar al reclamo formulado, se lo dan y le dan a Roy 3 días a partir de, bueno, a este servidor, presidente, para que a partir de la notificación de sentencia, dice, vamos a ver, si ordena a Roy Rodríguez Corrales en su condición de presidente del Consejo Municipal de Distrito de la Municipalidad de Grecia, o a quien en su lugar ejerza dicho cargo, que entre el plazo de 3 días contado a partir de la notificación de esta sentencia remite los cuestionamientos del recurrente a la unidad técnica de gestión vial. Entonces, compañero Roy, ¿qué ha notificado?
Y además se tiene el expediente 21-00507, un recurso de amparo de Rafa Pérez presentado el 13 de mayo del 2021. Recibido este Consejo Municipal y establecido en la sala el 8 horas 23 minutos del 10 de mayo del 2021. Es de Rafael Pérez en contra de Roy Rodríguez, ¿verdad? Es el mismo. Entonces, para que Roy brinde la respuesta respectiva. Roy. Don Andrés, disculpe, yo quiero que usted le haga eso bien, porque yo, si no me equivoco, eso ya se lo respondimos a don Rafael. Y eso la sala lo falló a favor mío, según lo que le entendí a los abogados que me ayudaron con ese tema. Eso ya está respondido y está a favor mío. Eso fue lo que yo entendí. De hecho, no, este es otro. Este es otro, porque aquí está diciendo: se declara con lugar el recurso y se ordena a Roy Rodríguez en condición de presidente del Consejo de Grecia, o aquí, ¿sí? Ahí es presidente del Consejo de Distrito, ¿verdad? Sí, correcto, pero siga leyendo. En el plazo de 3 días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se notifica al recurrente la respuesta que se brindó respecto de su petición a través del medio que señaló para su efecto. Ya le respondimos. Y ya para arriba, ya, sí, ya eso está. Lo que puedes hacer es consultar al departamento legal, o inclusive... Ya el departamento legal me comunicó que eso está respondido. Rafa. Si es el 00, fíjese, si es el 00, 50008, si es así, sí, ya está respondido. No, el 5008, pero este 5007... No sabría decirle, Andrés, no tengo la información en esto a mano. Los dos. Yo lo puedo consultar con don Zenén, pero los dos ya se respondieron. A don Rafa no se le debe nada, ya se le respondió todo, y a la sala también. Lo puedo consultar si usted gusta, pero... Roy, vamos a ver, es que está una duda, porque es el 5008 y a Rafa, ya que está aquí también, ¿verdad? Que dice no da lugar a la gestión formulada. Me da a entender que le declaran parcialmente en el principio el recurso, pero no le da lugar a la gestión. Ya está resuelto. Pero está uno recibido a las 16 horas del 13 de mayo del 2021, en el cual dice, visto el escrito presentado por el recurrente, que consta en el expediente 5007, ¿será que se equivocaron? Es mi pregunta. Por eso, tendría que... ¿Dígito? Los documentos... Me da Roy 3 días. No, pero tengo aquí a la mía. Sí, consulte mejor con CNN. Sí, pero a Rafa ya se le había respondido todo, no sé de qué es eso, sinceramente. Ok, pero entonces consulte mejor, se le traslada a usted para lo que corresponde. Listo. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Cristian, a favor. Mabel, favor. De acuerdo. A favor también. Compañeros y compañeras, oficios SCMT 285 de la Municipalidad de Tarrazú. Acuerdan apoyar a la Municipalidad de Grecia, los que estén a Heredia, perdón, documento al documento del expediente 20.676, los que estén a favor, sírvese, levanta la mano. Unánime. Esto es un documento presentado por un ciudadano, es don Carlos Vega y don Luis González Ledesma, en la cual solicitan informar a la comunidad de Barrio Latino el estado en que se encuentra el trámite de construcción del puente sobre el río Gualote y las gestiones registradas que la municipalidad ha realizado desde el 2017 a la fecha y remitir copias. 2, resolver a la brevedad del caso que al ser una importante vía alterna cantonal de la atención de la Municipalidad de Grecia ante la situación del mal estado en la que se encuentra el puente sobre el río Gualote,
en prevención de una posible tragedia futura, ordenar a la unidad técnica o a quien le corresponda realice de inmediato una inspección al lugar para evaluar su estado estructural. B, presentar un informe a sus estimables personas en que se definan las obras de mejora. C, definir el peso máximo y tipo de vehículo permitido. Colocar dos reductores para evitar las vibraciones ante el paso de todo tipo de vehículos a altas velocidades que no solo dañan las losas hoy flojas, sino construcciones aledañas. E, colocar señalización vertical que alerte a los conductores del estado del puente y a la vez respete el derecho de paso de los peatones en razón de que pasa un vehículo a alta velocidad o pasa la persona y con ello se evite una tragedia futuro. F, construir aceras al lado izquierdo del camino hacia el Mall de Grecia, dado que la ausencia de ellas obliga a las personas a tirarse a la calle, poniendo en peligro sus vidas. G, colocar un puente Bailey como solución temporal en tanto se resuelva la construcción del puente. Cursar copia del informe requerido como resultado de la inspección. Para notificaciones al correo de don Carlos Vega. Compañeros, los que estén a favor de trasladar esta solicitud a la administración, sírvase levantar la mano. Señor presidente, tengo una duda. Sí, Cris. Sí, es una pregunta al señor Francisco. Bueno, esto ya ronda en la pena o en la vergüenza. A ver, esto es un proyecto que viene por medio del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Incluso empezó en el año 2012. O sea, vamos a cumplir 10 años. Y eran tres puentes, por cierto. Era el puente de Calle Salguero, el puente de Barrio Latino, ese que estamos mencionando, y el tercero era el puente, el que une el cementerio con el Poró. Yo sí tal vez le pediría a don Francisco cuál es el estado, ¿verdad? Que por qué ha sido el atraso o cuál ha sido el motivo por el cual estas obras no se han podido desarrollar y solamente Calle Salguero o el puente Salguero, como conocemos, fue el único que se desarrolló. Incluso en aquel tiempo, ¿verdad?, se había hablado que se iba a utilizar el sistema de contratación administrativa del Banco Interamericano porque el del MOB era muy lerdo. Entonces, yo sí le estaría pidiendo al señor Francisco Murillo que por favor nos traiga un informe detallado de eso, porque un día estos dio unas declaraciones y nos dijo que estaba en el proyecto con el de Fanal, pero no me acuerdo haberlo visto por ahí. Y que tal vez con el ministro de Obras Públicas nos determine cuál es el atraso o cuál ha sido el por qué no se han podido ejecutar estas obras. Porque yo creo que ya le vamos a tener que cantarle un cumpleaños feliz 10 años y yo creo que eso nos deja, no sé, muy mal en un tema de ejecución. Y si tal vez no es nuestra culpa como municipalidad, por lo menos se nos determine dónde es que está pegado, porque me parece que 10 años con fondos del Banco Interamericano, compañeros, eso son dineros que son préstamos que se están pagando intereses por esos, y el Estado y nosotros todo lo pagamos, y que esas obras no sean ejecutadas, a mí me deja un gran vacío, ¿verdad? Una gran pena, y quisiera saber, entonces, en el fondo, qué es lo que está sucediendo, pero que se nos diga así, detalladamente cuáles son las razones el cual esos fondos no se han ejecutado. Sí, don Cristian, tiene usted razón. Primero déjeme recordarle algo. Recuerde que estamos en una situación de pandemia y la economía se contrajo en todas las áreas. Hemos tenido reuniones en el MOB respecto a esto. Nos manifiestan, desde noviembre había un compromiso de iniciar la carpeta esta de Fanal hacia Puente Piedra, bueno, hacia Rincón de Salas, y ese puente. De hecho, han quedado en que nos van a resolver y nos van a resolver, de manera que vamos a programar otra audiencia para ir a golpear la mesa de nuevo. Pero bueno, vamos a ver, todo obedece a no sé si es una mala planificación ahí en la oficina de MOB BID, que está ahí en el edificio del MOB,
Sin embargo, vamos a ir de nuevo, porque así estamos también con otro tema ahí de la carpeta asfáltica acá entre la gasolinera Sánchez Víquez y San Roque, que es una ruta nacional. Y bueno, son varias cosas que el MOB nos está debiendo y el CONAVI, pero muy atinado. Yo creo que es muy importante darle seguimiento y vamos a pedir audiencia. Y será don Rodolfo Méndez para ver cómo nos definen eso. Mabel. Andrés, tal vez una aclaración. ¿Quién entonces, don Andrés? No, primero las damas, después yo. Gracias, gracias. No, justamente era porque días atrás habíamos ido, Esteban y yo, en algún momento a hablar a la unidad técnica de gestión vial, ahí en la MUNI, y ellos nos estuvieron exponiendo cuál es el procedimiento, digamos, el proceso más que nada con el tema este de los proyectos MOB-BID. Ellos, yo no podría, digamos, afirmarlo completamente, pero ellos nos demostraron que iban cumpliendo con algunas etapas, ¿verdad?, que se les estaba solicitando, pero eso es como, es demasiada burocracia, se envían documentos, se vuelven a retirar, se vuelven a enviar, se vuelven a retirar, y yo cuando leí esta nota de don Carlos, justamente se me vino el momento en el que estuvimos ahí conversando con don Esteban, y creo que estaba don Alan también en aquel momento cuando hicimos una consulta. Pero sí es importante seguir ejerciendo presión, tal vez, ¿verdad? A pesar de la coyuntura en la que nos encontramos, que para todos es entendible, pero que sí no se deje de seguir en ese... en esa lucha para que esos proyectos lleguen a buen término aquí en el cantón. Eso sí, yo sé que igual la unidad técnica ha estado trabajando en el tema, eso sí lo tenemos nosotros, por lo menos nos los expusieron así en aquel momento. Era nada más como para contestarle también un poquito a Cristian lo que nosotros pudimos observar en aquel momento. Cristian. Bueno, muchas gracias a la compañera también por la aclaración, pero quiero... tal vez decirle a Francisco que, bueno, cuando le hablan de crisis, es que recordemos que son créditos que estuvieron aprobados desde el 2012. O sea, el dinero está ahí. Aquí no es un tema de crisis. Aquí es un tema de ejecución, porque es un préstamo. El dinero ya está predestinado para una obra. Nada más que los fondos, el problema aquí es la burocracia. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el dinero ya no es un tema de situación económica, es un tema de ejecución. Compañeros que estén a favor de trasladar ese documento a la administración para que brinde el informe correspondiente, sírvase levantar la mano. En contra, unánime. Tenemos la Junta de Educación de la Escuela Carlos María Rodríguez, tiene encabezada por Luis Alberto Gómez Barrantes, Laura Gómez Rodríguez, José Daniel Mora Fonseca, y la firma la máster Amelia Hidalgo, directora de la escuela, y don Rogelio Escobar, supervisor del distrito. Vienen las fotocopias de las cédulas y todo lo documentación correspondiente. Los que estén a favor, sírvase levantar la mano. Contra, unánime, para que queden firme. Unánime. Tenemos formulario para lo que es la Escuela Santa Elena, Caroline Emilce Navarrete Lizano, Juan Bautista Alfaro Quesada, Jessica Alvarado Morera, Ana Melisa Quesada Zamora. Vienen las copias de las cédulas de identidad también. Compañeros que estén a favor de aprobar la terna. Unánime, para que queden firmes. Unánime. ¿Qué me está preguntando aquí en la parte técnica?
Con referente al tema del oficio de Carlos, todos votamos unánime que se trasladara a la administración para que quede efectivamente clarificado y que la administración presente el informe. Es un acuerdo que no tiene firmeza. El oficio IP16, en el cual la Unión Nacional de Gobiernos Locales solicita el apoyo al expediente 21.318, denominado Ley de Movilidad Peatonal, en el cual se modifica sustantivamente la forma en que se han gestionado la construcción, mantenimiento y rehabilitación de aceras hasta la fecha. Vamos a ver, no, es... El 17 de marzo se aprobó en segundo debate. Dicen, atención a lo anterior, desde la Unión consideramos primordial apoyar a las municipalidades y consejos municipales de distrito en la implementación de los alcances de dicha normativa. Para los efectos, conformamos un equipo interdisciplinario intermunicipal que desde el mes de abril se encuentra trabajando en el análisis y las creaciones de productos en torno a los cuatro temas de relevancia que plantea la Ley de Movilidad. 1, creación de la nueva tasa al financiamiento de las aceras. 2, la adaptación de los planes viales quinquenales. 3, la propuesta del reglamento modelo. 4, la generación del material de comunicación según la obligación. Una vez que se avance en la creación de los distintos, estaremos socializando la propuesta con las municipalidades y consejos. Para dicho proceso, contamos con el apoyo de la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de San Parados y el proyecto internacional MUEVE. Aunado a lo anterior, anexamos a este oficio la redacción final del proyecto de ley. Los que estén a favor de dar por recibido, sírvase levantar la mano. Unánime. Este documento, que es el criterio CAJ058, ya fue visto por don Francisco, entonces es dar por recibido. En contra, unánime. Ese oficio. Un momento, por favor. Gracias, es que estaba corroborando ese documento. Es la nota del INAH. Deme un momentito nada más. Gracias, Marielen, sí, efectivamente. Es el oficio URCO URCOC 144-2021, solicitud de ampliar el acuerdo municipal para la identificación de la propiedad donada del terreno e instalaciones. Ingrid, ¿me puede buscar ese oficio seco un momentito, por favor, para de una vez tomar el acuerdo? Estimados señores, es nuestro deseo manifestarles un profundo agradecimiento por el acuerdo tomado por el Consejo Municipal, ya que esta donación nos permite potenciar el Centro de Formación Profesional de Grecia en aras de robustecer la región de Occidente. Con el fin de dar trámite a la donación a lo interno de la institución, requerimos que el acuerdo se amplíe con las características de la propiedad donada, con el fin de identificarla, ya que al tramitar el expediente es requerida la información específica de la donación. Para que se acuerde que la Municipalidad de Grecia sigue siendo el propietario de la finca 2-515-988, acuerde donarla al Instituto Nacional de Aprendizaje. Dicha propiedad cuenta con las siguientes características. Y ahí vienen las características de la propiedad, lo anterior de conformidad con la información que emite el Registro Nacional. Compañeros, yo le pregunté a Katia el día de hoy que cuál era el interés del INAH, qué era lo que buscaba el INAH al respecto.
porque tampoco venía muy clara la solicitud en el oficio de Lina inicialmente. Ella lo que me dice es que lo ideal sería que sea toda la propiedad, incluida la plaza de deportes, incluida la plaza de deportes de Barrio Jiménez. Ella lo que me dice es que están teniendo problemas en San Ramón, por ejemplo, porque San Ramón segrega un pedazo de toda la propiedad y se las dona, y ahora han visto que más bien tienen necesidades de mayor espacio, aún así a como está en estos momentos la propiedad. Entonces, que ellos al visualizar toda la propiedad podrían disponer de la misma. Sin embargo, ella me habla, sí, Ricardo, ya ahorita le doy la palabra, voy a terminar lo que conversé yo con ella. Ella me dice que en Naranjo, por ejemplo, igual es una propiedad donada, pero tenía una plaza de deportes. Entonces, esa plaza de deportes ellos la conservaron e hicieron un convenio con la Asociación de Desarrollo de esa comunidad para el uso, disfrute y recreación de la población en ese específico tema de lo que es recreación, porque es una zona donde no hay áreas para la recreación. Yo le planteo a ella que la parte de Barrio Jiménez, y no Barrio Jiménez, el sector norte como tal, ¿verdad?, no tiene áreas de recreación, y que recientemente habíamos hecho la adenda al convenio que existe con el Ministerio de Educación Pública para que la Asociación de Desarrollo de Barrio Jiménez administrara las instalaciones deportivas. Entonces ella me dice a mí que es preferible en ese caso no contemplar la plaza de deportes dentro de la donación para que la comunidad no pierda esos espacios, ¿verdad? Y que más bien a futuro, cuando ya se dé lo de las instalaciones del INAH en el demás terreno, el INAH proceda a hacer un convenio con la Asociación de Desarrollo y apoyarles, incluso a darle mantenimiento y mejoras a la infraestructura, para que la puedan usar tanto los ciudadanos como los estudiantes INAH. Eso es lo que conversé con doña Katia, y aquí tengo los audios y se los voy a hacer llegar a los señores regidores el día de hoy, porque justamente lo que yo les hablaba a ella era de ese tema de la dificultad en que en esa zona hubiese ese tipo de aspectos. Si ustedes lo tienen a bien, eximimos de trámite de comisión y acordamos con relación al documento remitido por la Dirección Regional del INAH, autorizar al alcalde o solicitarle al alcalde la segregación del área de la plaza de deportes a la propiedad esa y proceder a donar todo el restante al Instituto Nacional de Aprendizaje. Entonces, compañeros, le doy la palabra a Ricardo y a Marielen. Es Marielen primero. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, señor presidente. Sí, ve, a mí este tema me preocupa, porque independientemente, don Andrés, de lo que usted diga que habló con la señora Adelina, con doña Katia, creo, la carta dice otra cosa. La carta dice, para que se acuerde que la Municipalidad de Grecia, siendo el propietario de la finca tal, acuerda donarle a Lina la propiedad que cuenta con las siguientes características. Ahí viene el plano, viene lo que mide y viene cuál es la naturaleza, y ahí claramente dice que es la naturaleza plaza de deportes. Bueno, yo soy regidora suplente, no tengo voto en esto, pero sí tengo voz, y a mí me parece que es muy triste que se despoje a una comunidad como Barrio Jiménez de esa plaza de deportes, porque definitivamente es un lugar que ha luchado mucho, que trabaja mucho con su asociación de desarrollo para darle oportunidad a los jóvenes y a los adultos mayores para poder recrearse. En ese sentido, también a mí me cuesta entender cómo, porque yo lo vi en las publicaciones que hizo la municipalidad, se firma un convenio con la asociación de desarrollo precisamente para que administren todo lo que tiene que ver con la plaza de deportes. Ellos hacen una serie de inversiones a raíz, porque entiendo que hasta compraron un chapulín para poder trabajar en la plaza de deportes, y ahora simple y sencillamente desconociéndose ese
ese compromiso previo que asumió la Municipalidad de Grecia, simple y sencillamente se diga que se le va a donar al INAH y que después el INAH vea a ver si hace un convenio con la Asociación de Desarrollo para que puedan administrar la plaza. Yo creo que definitivamente pues es algo que con lo que yo voy a disentir y que me preocupa un incumplimiento contractual de un convenio que es previo, ¿verdad? En ese caso debieron haber sido claros, si la intención era donarle ese terreno al INAH, debieron haber sido claros con la Asociación de Desarrollo y no haber procedido a firmar ese convenio. Eso es todo lo que quería decir, y sí ratificar que la carta no dice, señor presidente, lo que usted conversó con la señora. Gracias. Gracias, Marielen. Ricardo. Gracias, señor presidente. Para ratificar lo que está diciendo la compañera Marielen, estamos totalmente en contra. Esta carta pues tiene que devolverse y mandar otra cosa. Aún así, quiero recordar lo siguiente. En comisión yo voté en contra. En aquel momento voté en contra inclusive de donar las aulas que hoy son ocupadas por el Colegio del Deportivo. Por un error técnico ahí ese día, sinceramente tengo que decirlo, voté a favor después ya en el, pero mi intención nunca fue esa, pero bueno, acepto que en ese momento voté a favor, pero hoy me opongo totalmente y si hubiera la posibilidad, inclusive, lo digo bien serio esto, de anular ese convenio, pues yo estaría totalmente dispuesto. No sé legal hasta dónde se pueda, porque si bien es cierto, nosotros no podemos estar haciendo donaciones de este tipo. La municipalidad, si bien es cierto, apoyamos el estudio y todo, pero igual como se compró en San Ramón y se hizo el INAH, que se hizo, igual en Grecia lo pueden hacer. Inclusive recuerdo que en Peralta estaba anunciada una propiedad, que ahí se iba a instalar el INAH y todo, y hoy... vean la situación que nos tienen, o sea, se nos llevaron para San Ramón y ahora quieren que nosotros también le donemos. Ya le digo, inclusive no estoy ni a favor de que sea las instalaciones donde está el Liceo Deportivo. Yo creo que el INAH puede articular e inclusive tener su lugar más estratégico, un lugar más espacioso, y es más, donde se haga el INAH que nos han venido prometiendo hace montones de años para Grecia. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Para dejarle claro a la ciudadanía y a don Ricardo que nosotros no podemos donar las aulas porque esas son propiedad del MEP. Las aulas que están en ese terreno, habría que hacer una gestión con el MEP para que las dejen ahí, en ese lugar. De lo contrario, las pueden hasta desarmar y llevárselas. Entonces, nosotros no podemos donar eso, don Ricardo. Y además, también con el tema de la compra del terreno de San Ramón, bien lo dijo el presidente municipal, tanto Naranjo como San Ramón, esos terrenos los donaron, los fueron comprados. Y eso que usted dice de que se nos ha prometido un INAH, siempre se le ha dicho a esta municipalidad que se le promete una construcción de un INAH siempre y cuando el terreno sea donado. O sea, nunca nos han dicho que se va a comprar terreno. Así que entonces sí quería dejar claro eso, señor presidente. No, también yo aprovecho para aclarar a la ciudadanía que el convenio, todo convenio tiene una cláusula, y en esa cláusula establece que en cualquier momento cualquiera de las partes puede rescindir ese convenio, ¿verdad? Eso está estipulado en una cláusula de los últimos convenios que ha venido firmando la municipalidad. Y por otra parte, el INAH de San Ramón no compró terreno, se lo donó la municipalidad, ¿verdad? Entonces, voy a darle la palabra a Víctor para la propuesta, que de una vez les voy a decir cuál es la propuesta. Señor presidente. Devolverle el oficio a doña Katia para que haga el replanteamiento de la solicitud y además solicitarle una audiencia a ella para que venga una sesión extraordinaria, ¿verdad? Para que se pueda hablar ampliamente del proyecto INAH. Entonces, compañero Víctor. Señor presidente, estoy pidiéndole la palabra. Como lo dije en la comisión la vez pasada, realmente creo que ese sector ahí
quitarle una cancha y no tener en mano otro centro deportivo, sí me deja pensando, porque no es solamente el barrio Jiménez, es que ahí Calle Carmona tampoco tiene cancha, ni el Pago Cantarrana. Entonces, digamos, eso sí, yo se los expliqué y creo que sí debemos de analizar bien la situación esa, eso sí. Gracias, Víctor. Cristian. Sí, compañeros, disculpe que me meta en esto, porque yo creo que sí es importante. Vamos a ver, una vez en línea, hace muchos años, sí me enteré, había venido a ofrecer una gran infraestructura, y en aquel tiempo ese consejo municipal nunca se puso de acuerdo, y además por un tema de propiedades, no se le donó. Vino San Ramón, se lo dona, y veamos ahora la infraestructura que tiene San Ramón. Yo creo que, vamos a ver, tenemos que sentarnos muy así, todos los grupos, tanto los comités de deportes, asociaciones de desarrollo, consejo municipal, ciudadanía, y entender y analizar qué es lo que queremos a futuro. Yo creo que no... vamos a ver, no darle este espacio a Lina para que invierta o incluya en un plan quinquenal fondos para modernizar y ampliar el INAH en Grecia, y pensando, ¿verdad?, evidentemente en el futuro que tenemos ahí en la Argentina de Grecia con el tema de atracción de inversión, yo diría que eso nos podría costar muy caro. Ya, compañeras y compañeros regidores, yo comprendo y claro, estoy a favor de la asociación de Barrio Jiménez, de todo ese gran trabajo que ha hecho. Hace un ratico atrás estábamos analizando una propuesta, muy buena propuesta de don Gerardo Esquivel, para Grecia dotarle, ojalá en este año o el otro, podamos comprar una propiedad, compañeros, y hacer un gran centro deportivo, no solamente para la Barrio Jiménez, sino para todo Grecia, compañeros. Ahí tenemos que también decirle a las asociaciones de desarrollo, al mismo Comité Cantonal de Deportes, que dejemos también de y esto no lo hago con mero de crítica, pero ahí tenemos la placita de Plaza Pinos también, compañeros, ahí tenemos la placita de la Patasapo. Digamos, Grecia es uno de los lugares, gracias a Dios, que más canchas de fútbol cuenta, pero yo creo que hay un tema que también tenemos que ver en el futuro, que es de dónde, cómo se van a educar nuestros hijos, cómo se van a educar nuestros nietos. Y yo creo que es muy importante tener y contar con esas infraestructuras necesarias. Yo comprendo, y créanme que le comprendo a Ricardo, a Maribelen y a todos, pero aquí es donde tenemos que sentarnos y tener una visión consejo municipal. Me preocupa también lo que es las competencias, señor presidente, porque evidentemente usted lo hace de muy buena fe, pero creo que también eso le corresponde también al alcalde haber gestionado y haber venido a con las mismas asociaciones de desarrollo, con todos los grupos, para que esto nos esté dando el día de hoy. Yo este comentario lo hago, compañeros, no con un tema de levantar roncha, no, lo hago porque tampoco quiero que se piense diferente. Por otro lado, y por último lugar, creo que es importante, y en algún momento, señor presidente, usted muy atinadamente habló de conformar una comisión para lo que es ir a hablar con la ministra de Educación por el tema del colegio deportivo. Volviendo al tema de atrás, por ejemplo, también esos son fondos que están ahí en un préstamo del Banco Interamericano, y el DIE no avanza, compañeros. Ya está comprada la propiedad, y creo que es en Pilas o en Tacares. Y bueno, conversando con algunos colegas de regidores de aquí de Poás, inclusive Sachi, ellos están muy anuentes también a participar en esa comisión, porque recordemos que solo hay dos liceos deportivos a nivel nacional, y uno está en Limón y el otro está en Grecia. ¿Y qué hemos hecho nosotros por ir a presionar al MEP y al departamento este de construcción, que ya se me olvidó el nombre, para agilizar esos procesos? Yo creo que todo tiene que ir de la mano, tampoco podemos dejar a ese liceo deportivo, señor presidente, y si se toma un acuerdo para hacer la comisión, para ir a conversar con el MEP y el DIE,
le estaría solicitando que haga partícipe también a lo que es Poás y lo que es Sachi, y si fuera posible Naranjo y Atenas, porque muchos de esos estudiantes, jóvenes promesas del deporte, son de estos cantones. Entonces, esa sería mi participación, disculpe la extensión, pero creo que era importante señalarlo. Señor presidente, le he pedido la palabra. ¿Por dónde la ha pedido, don Oscar? Por los dos chats del personal y el del nosotros. ¿Cómo, perdón? El personal suyo y el de nosotros. Bueno, haga uso de la palabra, don Oscar. Gracias. Compañeros, para mí es importante expresarme, como dijo la compañera María Eren, porque es importante tomar en cuenta el Comité de Deportes. Todas las canchas las tienen las asociaciones. Sería importante tomar en cuenta el Comité de Deportes y darle esto al Comité de Deportes y que después hagan alianza con la asociación del barrio Jiménez. Además, compañeros, el mismo Cristian dice que deberíamos ir pensando en comprar terrenos. Puña, si eso es de la municipalidad y de nosotros, ¿cuántos desfiles, como decíamos ayer, han hecho las instituciones, incluso Cruz Roja y Bomberos y otros, por Grecia, por el Consejo? Y no se resuelve nada. Muchos han pedido terrenos, mucho de todo. Yo pienso que deberíamos de analizar también esa posibilidad de tomar en cuenta el Comité de Deportes y dárselo a ellos también. Gracias. Roy. Sí, buenas noches. Yo muy respetuosamente quiero decirles que como síndico del Centro de Grecia, en varias ocasiones he podido observar cómo el barrio Jiménez ha luchado por esa plaza. Ya los compañeros Marielen y Ricardo dijeron varias cosas sobre este mismo tema. Y también quiero externarles que yo como educador, si hay una institución en este país que defiendo, es el INAH. Pero compañeros, compañeras, mi estimado alcalde, mi estimado señor presidente, no podemos desvestir un santo para vestir otro. Les dejo esta frase, piénsenlo un poquito, meditemos un poquito y observemos con lupa esa carta que está ahí en la pantalla, porque la verdad, como le decía María Ellen a usted, mi estimado Andrés, ahí no está la conversación que usted estuvo con la señora y los papelitos hablan. Entonces, creo que muy respetuosamente debemos de ver este tema. Sé, como síndico del Centro Grecia, lo que ha luchado Barrio Jiménez por esa plaza, y sinceramente no estoy de acuerdo, pero bueno, creo que podemos llegar a un buen puerto con todo esto, poniéndonos, valga la redundancia, de acuerdo. Muchas gracias, buenas noches. Carla, y cerramos. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Solamente quiero decir algo muy concreto. O sea, yo entiendo la preocupación de todos los compañeros, pero aquí hay varios puntos que ya están claros, creo yo. O sea, qué dicha que don Andrés pudo hablar con doña Katia y doña Katia pudo rectificar y está de acuerdo en que la plaza no sea donada a Lina. Entonces, eso doña Katia lo va a corregir porque le vamos a devolver el documento para que ella haga la rectificación. Escucho de todos los compañeros que el barrio Jiménez pelea por la plaza, pero compañeros, la plaza yo nunca veo que el barrio Jiménez la utilice para nada. O sea, esa plaza siempre está con candado y solamente la utilizan en el colegio, o sea, para los estudiantes del colegio. Bueno, qué dicha que la utilizan los estudiantes del colegio. Pero entonces también hacer un pedido a la asociación de que la plaza la aprovechen, porque para qué una plaza con un candado y no se utiliza para nada. Y también hay que dejar claro que cuando nosotros acordamos en la comisión donarle el terreno a Lina, lo hicimos de una manera muy responsable, pensando en que la donación no se iba a hacer hasta que estuviera solucionado el tema del colegio deportivo. Entonces, no es que vamos a echar a la calle a los estudiantes del colegio deportivo y se va a cerrar el colegio. No, o sea, todo eso lo estudiamos responsablemente en la comisión. O sea, todos estos temas que aquí se están hablando ya se habían tratado en comisión y todo eso lo habíamos dejado claro. Qué dicha que aquí se está ratificando esas cosas públicamente para que la gente las entienda. Pero ya esos temas ya se habían tratado en comisión responsablemente.
y la votación había sido en ese sentido. Muchas gracias y buenas noches. Don Francisco. Bueno, poco participo en las discusiones de ustedes, señores regidores, pero debido como alcalde creo que debo manifestar mi opinión. Vamos a ver. Definitivamente el INAH en este país es un baluarte de la educación. Técnicamente es el ente que nos capacita en un montón de actividades educativas, disciplinas, para que haya mano de obra en electricidad, en dibujo, en tantas carreras que dan ellos, para de cara máxima ahora lo que viene. Si ya este colegio tiene el terreno y nosotros podemos presionar en el DIO, la institución del Ministerio de Educación, que tiene que ver con eso, para que ese colegio se construya y quede esa zona respetando la cancha de fútbol, me parece, señores regidores, que tenemos que hacer que las cosas sucedan. El INAH es una cositica aquí en Grecia y vea todo lo que hace. Yo creo que hay que darle la herramienta, hablando del terreno, para que ellos construyan. Ahora, no crean ustedes que el INAH construye en todos los cantones. Nosotros somos privilegiados de que ellos quieran ahora construir un edificio como tiene que ser. De manera que yo los invito a ir por esa línea respetuosamente. Yo creo que al INAH debe darse la mano porque a Grecia le conviene y a todas las generaciones que vienen. Muchas gracias. No, yo nada más quiero cerrar diciendo, compañeros, que aquí jamás ni nunca hemos estado en contra de una asociación de desarrollo y menos este servidor que se encuentra inmerso en esa área. Por supuesto que voy a hacer alusión a ese tema. Segundo, la Plaza de Deportes está ubicada en el sitio de Barrio Jiménez, pero esa plaza, desde que hay personas, cuando estaba en la Unión Cantonal, esa plaza estaba constituida para varias comunidades, Calle Carmona, Urbanización Murillo y Barrio Jiménez. La ubicación es de Urbanización Murillo. Más bien, en buena teoría, a quien le correspondió la administración no era la Asociación de Desarrollo Barrio Jiménez, sino la Asociación de Desarrollo Integral de Urbanización Murillo. Sin embargo, fueron los que presentaron el proyecto y se les está otorgando. Segundo, compañeros, a mí me preocupa muchísimo, de todo corazón les digo, porque yo quizás antes de ingresar y entender todo este panorama real de lo que está viviendo Grecia y lo serio que lleva este tema de la atracción de inversión, me parece a mí que hay compañeros regidores, y lo digo con todo el respeto, que a pesar de que han integrado comisiones y han estado de lleno en esta información, aún así se sigan oponiendo a la atracción de inversión. Y perdónenme, pero el INAH es estratégico y juega un papel importante en lo que es la Agencia Nacional de Empleo, la ANAE. Y el INAH, como tal, es el que por decreto ejecutivo es el que va a estar a cargo de la generación de empleo. Y recae el plan piloto sobre la Dirección Regional de Occidente. Entonces, imagínense ustedes que vamos a tener un INAH robustecido en Grecia y lo estamos rechazando. A la locución que hacen algunos regidores acá. Y aquí estamos buscando cómo integrar esos espacios de recreación y esparcimiento para garantizarle a esos ciudadanos que van a tener esos espacios. Pero no puede privarse el interés de un cantón sobre algunas situaciones particulares. Y yo respeto de todo corazón, yo no había hecho intervención sobre este tema, pero sí creo importante, compañeros, entonces sería más bien invitar a doña Katia Zamora, replanteo la propuesta, invitar a doña Katia Zamora a una sesión extraordinaria y que pueda explicar o ampliar sobre el proyecto INAH y que venga a hacer toda una ejemplificación y una clarificación a este Consejo Municipal de los proyectos futuros que tiene el INAH para la zona de Grecia, la región de Occidente y lo que es la Agencia Nacional de Empleo. Entonces, compañeros y compañeras, ampliamente discutido el tema. Pido la palabra, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente.
Lo siento, doña María Helen, no le doy la palabra en estos momentos, ya esto se cerró. Pues apelo su decisión, señor presidente, porque usted hizo alusiones directamente, ahora insinuaciones hacia mí. Así que yo tengo derecho de responder sus insinuaciones. Vea, señor presidente, no le admito que usted indique que hay regidores que estuvieron en la Comisión de Atracción de Inversiones, que por cierto, fueron removidos sin justificación alguna y que están en contra de la atracción de inversiones. Yo no sé si aquí se estará cobrando el tema de la gasolinera y algunas otras cosas que aquí se han defendido con vehemencia, pero no porque se esté en contra de la atracción de inversiones, sino más bien porque se tiene que respetar el bloque de legalidad. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Yo estoy de acuerdo que el INAH es fundamental. Yo misma estudié y aprendí un montón de cosas gracias al INAH. Pero es que aquí no estamos, aquí se me comienzan a mezclar los temas. Obviamente que el INAH necesita y va a tomar un papel fundamental en todo lo que es preparar a las personas que van a trabajar en la zona franca y que es sumamente necesario para que vengan a invertir a nuestro cantón. Pero es que una cosa es el tema del INAH y todo el apoyo que debemos darle, y otra cosa por aparte son las incongruencias que se viven en esta municipalidad. O sea, si ya se tenía planeado darle ese terreno, donárselo al INAH, ¿por qué firman un convenio con una asociación de desarrollo para la administración de la cancha? Lo que yo quiero dejar aquí en claro es que el tema son las contradicciones, la falta de comunicación que se vive en esta municipalidad. Entonces, no es de recibo que se venga a decir que yo estoy en contra de la atracción de inversiones. Yo estoy a favor de la atracción de inversiones. Fuimos excluidos de esa comisión sin razón alguna. Y ahora sí, muy bonito usar de pretexto de que es que nosotros estamos en contra de la atracción de inversiones. No mezclemos temas. Esa carta no dice lo que usted dice, que habló con la señora, y eso es lo que yo quiero que quede claro aquí. Ahora, maravilloso, si se puede lograr darle a Lina la parte que corresponda y excluir la parte de la cancha de la plaza de deportes, pues sería genial. Pero no le admito, por favor, no le admito que usted venga a insinuar acá que la suscrita está en contra de la atracción de inversiones. Ahí pueden haber otros temas, pero no es ese. Compañeros y compañeras, nada más, doña María Helen. Señor presidente. Dos cosas. Una pregunta. Número uno, es la segunda vez que usted altaneramente hace apelaciones a este servidor cuando ya ha cerrado el uso de la palabra y son potestades conferidas en el Código Municipal para otorgar o quitar la palabra. Y esas son potestades del presidente del Consejo Municipal y se las recuerdo con todo el respeto debido y la estima que le tengo a usted personalmente. Y segundo, no voy a referirme a las decisiones que el Código Municipal también le confiere a este presidente en el artículo 47 del 49 del Código Municipal. Muchas gracias. Y compañeros y compañeras, los que estén a favor de la propuesta ya presentada, que es otorgar o solicitar una audiencia o convocar a una audiencia a sesión extraordinaria a la directora regional del INAH para hablar de los proyectos del INAH, señor, como tal, señor presidente, y además de lo que es la Agencia Nacional de Empleo, sírvase levantar la mano. Señor presidente, una observación. ¿Perdón? ¿Cristian? Una observación, señor presidente. Vea, señor ¿sí? presidente, y en lugar de una, vea, les voy a ser sinceros, y en lugar de una sesión extraordinaria, ¿por qué no le trasladamos esto al señor alcalde para que se reúna con Katia, que haga todo el plan, las propuestas, que se le empape más y después venga y nos traigan una propuesta clara y concisa? Porque, vamos a ver, compañeros, y en esto, don Andrés, sí tengo que ser sincero y tengo que darle mucha razón a Mariel en algunas cosas. Muchas cosas, aquí nos venimos a enterar de último minuto, y aquí somos un consejo municipal. Aquí se puede también, aquí existen chats de regidores, existe uno del consejo municipal, pero aquí uno se entera a veces de cosas, incluso por terceras o cuartas personas, compañero, y yo creo que Mariel tiene razón con el tema de la falta de comunicación. O sea, ¿qué está haciendo la alcaldía? Yo a veces no necesito saber, pero hey, uno también es un regidor y fue elegido
por unas personas aquí, por muchas personas que dieron nuestro apoyo, y yo creo que también es de menester aclarar eso. Yo le propondría más bien que se lo traslade al señor alcalde, se reúna con doña Katia, vean todos los temas, que don Francisco se reúna con las asociaciones de desarrollo, y les, porque esto es un tema de gestión política, de negociación, esto es un tema de ver las conveniencias, de entender, no de imponer. En esto sí tengo que ser muy enfático, compañeros, porque si nosotros no hacemos una buena comunicación política, estos problemas se van a seguir dando. Y esto es un llamado de atención, okay, como regidor de Nueva Mayoría, porque yo necesito que las cosas, porque a mí me parece que traer a esa señora aquí para que nos haga todo lo que nos diga, me daría a mí un poco de vergüenza, me daría un poco de vergüenza, porque yo creo que la línea viene desde hace muchos meses, de muchos años atrás, cuáles los planes estratégicos de Lina en un futuro. Y me extraña que la alcaldía no lo sepa, o por lo menos los tenga ahí como no conocidos. Bueno, compañeros y compañeras, en este caso, los que estén a favor de la propuesta presentada por este servidor de traer a la señora Katia a una sesión extraordinaria para que plantee los proyectos INA, porque este Consejo Municipal no los conoce, ¿verdad? Sírvanse levantar la mano. ¿En contra? Cristian, ¿para que queden firmes? ¿En contra? Cristian. Compañera Ingrid, con informes. El primer informe de comisión es el de asuntos sociales, fecha de la reunión virtual el 6 de mayo, hora 4:30. Miembros presentes: Cristian Alfaro, Guido González, Ricardo Arias, Andrés Stanley. Miembros ausentes: Víctor Rodríguez, también presente el licenciado Luis Diego Hernández. La Comisión Municipal de Asuntos Sociales entra a conocer el oficio GEL 1737 del acta 77 correspondiente al criterio legal brindado en el oficio GAJ 039 sobre el nombramiento de representantes de personas en fundaciones por parte del Consejo Municipal. Una vez analizada y discutida ampliamente la información, la Comisión dictamina al Consejo solicitar a la Administración presentar por medio del Departamento de Gestión de Asesoría Jurídica un manual que sirva de guía para el nombramiento de los representantes de la municipalidad ante las diferentes fundaciones del cantón, donde se contemple todo lo indicado en el criterio jurídico GAJ 039/2021. Compañeros y compañeras que estén a favor de la recomendación. Unánime. El siguiente informe es de la Comisión Municipal de Becas, es el número 4, fecha de la reunión 7 de mayo, hora 4:30, miembros presentes: Marielen Sánchez, Lucía Arias, Flor Ávila y Roy Rodríguez, miembros ausentes: Oscar Torres. La Comisión Municipal de Becas, en su sesión del día viernes 7 de mayo del año en curso, procede a recibir los formularios de becas que presenta cada síndico. Asimismo, inician con análisis y revisión de los formularios de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Municipal de Otorgamiento de Beca. La Comisión Municipal de Becas, de forma unánime, dictamina al Consejo tomar el siguiente acuerdo: aprobar la cuarta lista de las becas otorgadas a partir del mes de febrero del 2021 hasta el mes de noviembre del 2021 por un monto de 14.000 colones mensuales. En el Distrito de Grecia se la aprueba a Axel Jiménez, Mariela Rieta, Ashley Suárez, Paula Barrantes, Drenan Portugués, Rachel González, Génesis Núñez, Steven Vanegas, Tiago Zúñiga. En el Distrito de San Isidro, Allanada de Granados, Valeria Castro, Yareli Cascante. En el Distrito de San José, Lenin Alfaro, Anthony Gutiérrez, Kylie Chávez, Matthew Olivas, Natacha Castro, Benjamín López, Yareli Rodríguez, Jefferson Sosa, Mario Ortiz, Sofía Araya, Ángel Bautista, Ariana Méndez, Irving Soto. En San Roque, Jeffari Yarkin, Jonathan Rodríguez, Nicolás Vázquez, Keylor Sánchez, Juan Vázquez, Ashley Barrantes, Brian Sequeira. En el Distrito de Tacares, Richard Reyes, Jordi García, Fernando Escalante, Dominic Soto, Mike Miguel Gudiel, Brad Núñez,
Justin Granados, María Ángel Flores, en el distrito Puente de Piedra, Heidelin Bravo, Dylan Quesada, Yardená Lara, en el distrito Bolívar, Yeselin Ramírez, Angelín Zavallos, Daniel García, Cristian García, Justin Martínez, Andrés Argueas, Josmari Juliet Santos, Anthony Cibaja, Giovanni Solano, Karina Molina, Taira Zamora, Beca Ley 7600, Stephanie Martínez, Génesis Lario, Keylor Torrente, Maudiel Olivera, Samuel Rojas, Alison Nicole González Montero. Tiene la palabra, Cristian. Gracias. Yo primero que todo quiero felicitar y agradecer a la Comisión de Becas por ese tan gran esfuerzo. Me parece que sabemos que han hecho un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Sé que un día estos salieron, duraron como 5 horas aprobando eso, y yo creo que eso es de admirar y reconocerles. Por otro lado, hoy conversaba con una maestra que me decía que uno de esos chicos que hoy recibieron esa beca están pasando por una difícil situación, ¿verdad? Este tema de los cierres, por ejemplo, uno de los papás cuidaba carros y con los cierres en un bar precisamente, y ahí no tuvo dinerito esta semana, y que estaban ansiosos esperando esta beca. Yo le estaría solicitando a la administración que de la manera más rápida, ¿verdad?, y se les pudiera dar este dinero a esas familias, porque realmente me he enterado que hay personas que están esperando y lo están necesitando. Mira qué triste situación. Entonces yo estaría solicitando que de la manera más rápida posible se les pueda otorgar esos dineros, porque sé que hay algunos de aquí en adelante tienen que ir, solicitar una tarjeta, y entonces no sé cuánto más se les va a tardar. Y es un dinero que realmente, algunos dirán, qué poquito, 14,000 colones, pero eso le puede dar una buena noche a una familia. Entonces, en eso sí estaría solicitando muy vehementemente que se les ayude y de la manera más rápida posible se les pueda dar los dineros. Compañeros y compañeras que estén a favor del informe de becas, sírvase levantar la mano. ¿En contra? Unánime, para que queden firmes. Unánime. El siguiente documento es el informe de la Comisión de Gobierno y Administración. Fue comisión ampliada, fecha de la reunión el 13 de mayo, hora 4:30. Miembros presentes: Andrés Stanley, Guido González, Víctor Rodríguez, Cristian Alfaro, Ricardo Arias, Carla Chávez y Mabel Navarro. También presentes el licenciado Rodrigo Hernández, el señor Arturo Rojas, el asesor del alcalde, Alejandro Salas de Proveeduría, Oscar Mario, jefe de Ingeniería para Desarrollo Cantonal, ahí. La Comisión Municipal de Gobierno y Administración entra a conocer el oficio SEC 1727 del Acta 77, correspondiente a la moción de los regidores Mabel Navarro y Guido González con relación a la propuesta de la adición del artículo 45 del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción del Cantón de Grecia, Municipalidad de Grecia, además del análisis del oficio IDC 024, suscrito por el ingeniero Oscar Mario González Jiménez, jefe de Ingeniería, ahí, y el ingeniero Berardo Rodríguez, encargado de urbanismo y control constructivo, sobre el mismo tema. Una vez analizado y discutido ampliamente el tema, conocido el criterio del Departamento de Ingeniería para el Desarrollo Cantonal a través del oficio IDC 024, y habiendo escuchado el criterio de los señores regidores, esta comisión dictamina al Consejo tomar los siguientes acuerdos. Acoger el criterio brindado por el Departamento de Ingeniería para el Desarrollo Cantonal brindado bajo el oficio IDC 024, con las modificaciones y observaciones realizadas. Aprobar la incorporación de un artículo 45 y 146 al Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción del Cantón de Grecia, los cuales dirán lo siguiente. Artículo 45. Las construcciones anteriores al Plan Regulador Urbano del Cantón de Grecia, publicado el 16 de junio del 2006 en el Diario Oficial La Gaceta número 116, alcance 17, y que en su momento cumplieron con todos los requisitos técnicos y legales, y que hoy esos registros no se encuentran en la municipalidad por su antigüedad, se consideran como edificaciones con derechos consolidados. Se entiende por edificaciones consolidadas las que estén patrimonializadas por sus propietarios, por haber obtenido las licencias urbanísticas no provisionales y demás autorizaciones institucionales exigibles. Artículo 46. Se tendrá como construcciones no consolidadas aquellas
construcciones en las que la administración demuestre que al momento de la construcción existían limitaciones de ley. Las edificaciones consolidadas se podrán construir, remodelar y ampliar sin necesidad de extender la huella existente. En tanto prevalezca el uso actual del bien y se mejore el sistema de disposición de aguas residuales como corresponda, previa demostración del administrado este hecho consolidado. Compañeros que estén a favor de la recomendación de la comisión. ¿En contra? Víctor, Cristian y Ricardo. ¿Van a justificar el voto? No. Ok, continuamos, Ingrid. Ricardo. Yo sí, señor presidente. Tiene la palabra. Compañeros, ya, primero quiero aclarar lo siguiente. Veo de cierta forma que la moción, en el fondo, pues sí viene con intenciones en alguna parte solucionar algunas situaciones, valga la redundancia, con construcciones que sí se hicieron a derecho en su momento, que sí se construyó a ley. Entonces, para agilizar esos que quizás no estén los papeles, ni los tengan ellos, ni la municipalidad los tiene, yo entiendo eso, la buena intención, por lo menos en lo que quedó de la moción, porque al principio era muy generalizada, entiendo esa buena intención de los compañeros de Liberación, pero con los cuidados del caso que hay que tener a la hora de incluir un artículo en estos reglamentos, y por el temor de que no vayamos a abrir portillos a situaciones que nos vengan a dar problemas el día de mañana a la municipalidad, porque usted sabe que es muy fácil agarrarse de algún portillo y por ahí tendríamos problemas. Está claro que ningún reglamento puede variar la ley, o sea, ninguna ley, llámese de ley de caminos públicos, de leyes forestal, de construcciones, o sea, ningún reglamento lo va a poder variar. Entonces, ese es el cuidado. Y quizás yo, en síntesis, quiero decirle que no se trata de una construcción, sea o no anterior al plan regulador, sino que no se puede caer en ilegalidades al establecer vía reglamento normas que contravengan lo dispuesto en leyes, que según la escala jerarquía de las fuentes normativas tienen un rango superior al decreto, tales como la ley forestal, la ley de construcciones y la ley de caminos públicos, entre otras. También, vea, compañeros, debemos de recordar que los bienes de dominio público son inalienables, inembargables y imprescriptibles, y por lo consiguiente se encuentran fuera del comercio de los hombres. Yo espero que me entiendan, no estoy en contra pero sí estoy en contra en totalmente. Pedimos, el señor Cristian había pedido que por favor se pidiéramos el criterio del MINAE, de todas las instituciones que tienen que ver con estas leyes que acabamos de mencionar. Y pues no se les pidió el criterio. Nosotros dijimos que si venían los criterios y nos aclaraban y todo, y lo podíamos votar a favor. Por esa es la razón que la fracción Nueva República lo vota en contra. Gracias. Gracias, compañeros. Importante agregar aquí que no está en esta moción autorizar a la alcaldía municipal para que publique la modificación del reglamento en el Diario Oficial La Gaceta, ¿verdad? Y toda la leyenda que se pone conforme al artículo, ¿verdad? Que se le da la audiencia de 10 días a la ciudadanía, y sino que se publique por segunda vez sin vinculancia, ¿verdad? La comentario, los que estén a favor, sírvase a levantar la mano. ¿En contra?
Ricardo, Víctor y Cristian. Continuamos, Ingrid. La Comisión de Gobierno y Administración entra a conocer el oficio SEC 1858 del acto 82 correspondiente al recurso revocatorio interpuesto al proceso 2021 LAM 00001 00070 00001 para la contratación de un asesor jurídico para el Consejo Municipal, y se emite la siguiente resolución para que sea de conocimiento en la sesión ordinaria del Consejo Municipal sobre el procedimiento. Resultando, primero, el día 28 de enero de 2021 se publicó en el sistema SICOP a ser las 14.05 el cartel 221 LA 00001 00070 00001 con el fin de contratar un asesor al Consejo Municipal, y la apertura se estipuló para el 12 de febrero del presente año. Segundo, el 1 de febrero del 2021 se presentó recurso de objeción al cartel por parte de la empresa BSA Consultores. Debido a esto, se realiza prórroga para la apertura de ofertas hasta el 17 de febrero a las 13 horas. Tercero, que mediante oficio proveeduría 54 se rechaza el recurso de objeción conforme al acuerdo municipal SEC 1357 2021 y se notifica al interesado el 15 de febrero del presente año. Cuarto, se realiza la apertura de ofertas el día estipulado, se envía al administrador del contrato para que las ofertas sean analizadas técnicamente. Quinto, el día 22 de febrero se recibe el criterio técnico emitido por el licenciado Zenén Bolaños, indicando que la oferta más conveniente según el estudio realizado es la del licenciado Luis Antonio Álvarez Chávez, considerando, primero, que la máster Aisha Suárez remite el oficio AIMG advertencia número 3 a los miembros del Consejo Municipal, al licenciado Francisco Murillo Quesada, alcalde municipal, señalando el procedimiento correcto para la contratación de un asesor legal del Consejo Municipal, siendo la vía del funcionario de confianza y será nombrado por el señor alcalde. Segundo, que conforme a los criterios del licenciado Bolaños y la máster Alfaro, el Departamento de Bienes y Servicios remite en oficio proveeduría 125 al Consejo Municipal los diferentes criterios y el marco legal que lo acoge, con el fin de que sea analizado por este órgano competente y se emitiera resolución al proceso. Tercero, que mediante el acuerdo municipal SEC 1650 del año 2021, el 29 de marzo, se traslada el oficio número 125 proveeduría a la Comisión de Gobierno y Administración para su análisis. Cuarto, se recibe el acuerdo municipal SEC 1808, donde se decide declarar desierto el proceso 2021 LA 00001 00070 00001. Quinto, que se comunica lo indicado en el acuerdo SEC 1808 a los proveedores el 27 de abril, siendo que la fecha límite para la recepción del recurso fue hasta el 5 de mayo a las 16 horas. El día 3 de mayo fue feriado. Sexto, el 5 de mayo se recibe el recurso revocatorio por parte del licenciado Luis Antonio Álvarez Chávez y el mismo es trasladado al Consejo. Ese mismo día, mediante el oficio proveeduría 188, con el fin de que se emitiera resolución. Séptimo, esta comisión procedió a solicitar al Departamento de Administración de Bienes y Servicios, con el apoyo del licenciado Luis Diego Hernández, para que brinde en detalle los señalamientos indicados por el recurrente, del cual se recibe lo siguiente. Procederemos a dar respuesta a cada señalamiento. 1. Primer motivo de ilegalidad del acto. El Consejo no puede coadministrar ni arrogarse facultades concedidas al alcalde municipal, según los artículos 3, inciso F y 17, inciso A del Código Municipal. Es claro que este concurso se formuló bajo los principios de contratación administrativa, del cual se cumplieron con cada una de sus etapas en tiempo y forma, acto por el cual el recurrente no tiene objeción alguna en el planteamiento de su recurso. Ahora bien, del texto presentado por la recurrente menciona en la página 4 del 13 lo siguiente. Primer motivo de ilegalidad del acto. El Consejo no puede coadministrar ni arrogarse facultades concedidas al alcalde municipal según los artículos 3, inciso F y 17, inciso A del Código Municipal. Como punto de partida, debo indicar que el acuerdo vetado viola las disposiciones del artículo 169 de la Constitución Política y los artículos 3 y 17 del Código Municipal. Las funciones de los órganos que integran el gobierno municipal se encuentran claramente detalladas en el Código Municipal. Al Consejo le compete, entre otras, la fijación de las políticas y prioridades de desarrollo del municipio conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el periodo por el cual fue elegido, acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios de los servicios municipales, proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de tributos municipales, dictar los reglamentos para la prestación de los servicios municipales, nombrar y remover al auditor o contador y al secretario del Consejo, y comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones las faltas que justifiquen la remoción automática del cargo de regidor o alcalde municipal.
De los argumentos señalados en este punto, la recurrente nos cita el más importante para su entendimiento y comprensión del por qué el Consejo Municipal tomó la decisión como órgano competente y señala facultades conforme al Código Municipal que le atribuyen sea el alcalde municipal y no así el Consejo. Al respecto, y para un mejor resolver los argumentos señalados por la recurrente, se debe dejar en claro que en materia de contratación administrativa es específica y regulada por la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, del cual señala en el artículo 86 dictar un acto de adjudicación, infructuosidad o desierto, mismo que debe ser emitido por un órgano competente y que en esta municipalidad se le acredita en materia de contratación por el reglamento vigente de la proveeduría de la municipalidad, del cual señala, entre otras cosas, el artículo 13, inciso B, lo siguiente. Capítulo 4. Del análisis, adjudicación y formalización de la contratación. Artículo 13. Del acto de adjudicación. El coordinador de la proveeduría municipal será responsable de garantizar el proceso administrativo de contratación, cualquiera que ésta sea, así como de solicitar los informes técnicos y recomendaciones sobre los bienes y servicios requeridos hasta la preparación del informe final del proceso. Corresponderá al órgano titular de la competencia dictar el acto de adjudicación de la contratación de bienes y servicios según se define seguidamente. En los procedimientos de contratación a cuyo monto no sobrepase el 0.1% del presupuesto ordinario, el acto de adjudicación deberá ser aprobado por el alcalde municipal. En los procedimientos de contratación cuyo monto sea superior al 0.1% del presupuesto ordinario, el monto de la adjudicación deberá ser aprobado por el acuerdo del Consejo Municipal. Una vez leído ese artículo, se procede a validar conforme el presupuesto ordinario vigente para esta municipalidad si resulta o no de la competencia del Consejo Municipal tomar esta decisión. Presupuesto anual operativo de la Municipalidad de Grecia 2021, 5.991.094.747. Porcentaje de competencia, un 0.1%. Monto indicado para determinar la competencia del Consejo Municipal o Alcalde, 5.991.094. Para una mejor comprensión de las cifras anteriores para obtener el monto indicativo de competencia del Consejo Municipal o del Alcalde, se hace el monto indicado como presupuesto anual operativo de esta municipalidad multiplicado por el factor porcentual 0.1% para obtener la cifra de los 5.991.094.75. Ahora bien, para este procedimiento de contratación se definió por el monto de competencia para decidir los actos administrativos en el análisis del presupuesto indicado desde el cartel para esta contratación de manera anual, el cual se estima en 20 millones de colones, mismo que se encuentra respaldado en el expediente administrativo bajo la certificación MGP TRT 002-2021, emitida por la licenciada Paola González Pérez, encargada del presupuesto. Y se tiene por demostrado el monto de los 20 millones. Se tiene por demostrado que el monto de los 20 millones es mayor al monto indicado conforme lo establece el artículo 13 del Reglamento de Proveeduría Municipal de Grecia, de 5.991.094. De lo anterior resulta jurídicamente procedente la competencia del Consejo Municipal en adoptar esta decisión conforme al reglamento de la proveeduría de esta municipalidad, por lo que no lleva razón en este punto recurrente y se rechaza. Segundo motivo de ilegalidad del acto. La decisión administrativa para contratar un asesor de confianza en lugar de un asesor externo no se debió dictar mediante un acto declaratorio de cierre, sino que tuvo que ser adoptada de previo promover el concurso según el artículo 42, inciso A de la Ley de Contratación Administrativa. Para poder aclarar y complementar la decisión de una manera más amplia, las razones que dieron resultado a la declaratoria de cierto son: sobre el acuerdo del Consejo Municipal que se dicta para la declaratoria de cierto este procedimiento, se amplía a la consideración de esta comisión que bajo el informe ICGA 003-2021, del cual el día 21 de abril de 2021 a las 5:30, se conoció el oficio proveeduría 125 y se discutió ampliamente su contenido, señalando las diferencias entre cada método para disponer de un profesional en derecho para asesorar al Consejo en los asuntos de legalidad respectivos, del cual desde un inicio no fue que se dejó de ver este caso, sino más bien se atendió con la mayor responsabilidad, quedando claro cada método y de la figura jurídica que respaldará la decisión inicial para acreditar en este momento. Las razones por las cuales se motivó a iniciar mediante la vía de contratación administrativa, misma que al día de hoy han variado considerablemente conforme lo manifiestan los miembros de esa comisión,
pues citan un crecimiento de trabajo en estos meses del año de manera considerablemente vinculante con los argumentos señalados en el oficio 125 Proveeduría, para valorar si realmente se cubre esas necesidades iniciales. Este punto representa de gran preocupación para los miembros de la comisión. Entienden y comprenden que la realidad al día de hoy es distinta a la que originó puntualmente esa necesidad de contratar los servicios por medio de asesoría y que por consiguiente, de una manera responsable, no puede asumir con la contratación limitada por las 20 horas máximas para cubrir necesidades puntuales. De la lectura del recurrente se entiende y comprende la omisión de la motivación en el acuerdo del Consejo Municipal para adoptar la decisión y declarar desierto este concurso, al no estar visiblemente las razones que se citan en este escrito y a su vez haya sido parte de dicho acuerdo. No obstante, no hubo una omisión manifiesta de los miembros de este Consejo, por el cual este acto se entiende la causa, pero se atiende y se incorpora no solo los señalamientos en este escrito, sino también lo mencionado tal y como consta en el acta número 80 de esa sesión ordinaria y en la participación de cada uno de los regidores que tomaron palabra para expresar sus puntos de vista en este proceso de mención. El regidor Guido González Quesada señala que es importante recalcar que esta necesidad varió de lo que el Consejo Municipal requiere, ha variado conforme el tiempo. Han visto cómo se ha tenido que resolver en este año que casi tiene de estar en el Consejo muchísimos recursos de amparo que han presentado, y es importante dar a conocer que en el Departamento Legal de esta Municipalidad solo hay 2 profesionales para atender temas administrativos y es insuficiente para poder colaborar al Consejo en la resolución de tantos temas que se ven en diferentes materias, no solamente temas de la Sala Constitucional, sino infinidad de temas que conocen día a día. Por esta situación es importante que quede claro que al haber tanta situación, tantos documentos que resolver, dictámenes que dar para que ellos, los regidores, tengan una posición y poder tomar decisiones, es que se debe declarar de cierto este proceso que se abrió para poder realizar una contratación por servicios especiales de una persona que pueda rendir no solamente en el Consejo Municipal, sino también en las comisiones permanentes y especiales. Un profesional contratado bajo la modalidad de este cartel, las horas que se plantean son insuficientes para este Consejo Municipal, para que este Consejo Municipal pueda contar con ese profesional. Por eso es importante que quede claro, porque se llega a esta conclusión para declarar de cierto este cartel. El regidor Andrés Instaile consulta que si lo que recomienda es que la literalidad de lo que está indicando se incorpore dentro de la justificación. Además solicita que se incorpore con un punto aparte que resulta claro que el procedimiento de contratación no ocupa solo un elemento puntual, más una necesidad general que resulta procedente por la persona de confianza tal y como lo permite el Código Municipal. Señala que en el punto 2 sobre el tema de la solicitud a la administración es importante limitarle a la administración que debe tomar en cuenta la opinión del Consejo a través de una comisión que se defina para tal efecto, puesto que podría quedar en la literalidad que es el alcalde quien va a escoger al asesor para el Consejo y no es así, es el Consejo quien lo va a definir. El regidor Cristian manifiesta y está totalmente de acuerdo, que le parece que el crecimiento del Consejo como órgano tal amerita el tiempo y la necesidad para lograr los objetivos. Cada día se observa cómo se necesita más tiempo, reglamentos, más comisiones, por lo que evidentemente se necesita más este espacio. La regidora María Ellen solicita que se valore las siguientes observaciones, las cuales que si se contrata a un profesional por servicios especiales, puesto de confianza, hay que tener en cuenta que el ordenamiento jurídico establece una jornada máxima de 12 horas para el personal de confianza. Entonces, tomando en consideración que las comisiones son después de las 4:30 y que las sesiones son en la noche, cree que se deberían de tomar en consideración a la hora de contratar al profesional, contratándosele en un horario de manera tal que se evite pagar horas extras. El regidor Andrés Instaile responde que no está en contra de lo que ella plantea, pero lo que pasa es que para eso se está pidiendo a la administración que tome en consideración al Consejo Municipal, porque todas esas variantes tienen que hacerse a la hora de formular el perfil del puesto que se necesita para esta área. Y es por eso que no se contempla acá, porque esto es un proceso a seguir posterior a la solicitud de inicio que se debería de tomar. Y se tomó el acuerdo número 26, que es la recomendación de la Comisión de Gobierno y de Administración. Por lo tanto, es claro que sí hubo razones de interés público a través de los miembros de este Consejo Municipal para la toma de esa decisión y cómo quedó consignado en esa acta para declarar de cierto el concurso. Por la alta demanda que ha generado la atención de diversos escritos en materia jurídica, resulta clara que no se puede cumplir con el objeto que dio origen a esta contratación y que de la manera puntual que se adoptó la decisión inicial varió con el pasar del tiempo en atender una alta demanda, no solo en casos puntuales, sino también incorporar otros servicios que son de gran valor
para los miembros del Consejo Municipal y que por la vía de la contratación no podrían cubrir, quedando claro para esta comisión esa decisión. En lo que respecta a las acciones a lo interno para contratar ese personal de confianza que asume no solo los casos puntuales como los señalados en el cartel, sino también estar presente en las sesiones ordinarias, extraordinarias, comisiones y cualquier otro evento o necesidad que a través de los miembros de este consejo requiera para apoyar en cada una de sus decisiones. Resulta de gran valor hoy en día para cada uno de los miembros como un factor adicional que no sería cubierto por los servicios profesionales en esta contratación, dejando así de lado temas de gran interés o participación que pueden incidir en tomar una decisión incorrecta e impropia para los deberes y obligaciones de cada uno de los regidores y síndicos. Sobre la advertencia de la auditoría interna, la máscara de Ilsa Suárez, auditora interna, remite al Consejo, alcalde del Departamento de Administración de Bienes y Servicios, el oficio IMG Advertencia 003, donde expone, entre otras cosas, lo siguiente. Exponer el artículo 118 del Código Municipal, ahora 127 del Código vigente, señalando el procedimiento correcto para la contratación de un asesor legal del Consejo Municipal, siendo la vía el funcionario de confianza y será nombrado por el señor alcalde. Además, apunta un dictamen de la Procuraduría General de la República, fundamentando lo antes dicho, señalado. Al respecto, es importante comprender lo externado por la señora auditora interna, del cual menciona y previene aspectos de sumo interés que forman parte del análisis respectivo. Sobre el punto sexto de los considerandos en el oficio 125 Proveeduría, cita textualmente, que la decisión a tomar por parte del órgano competente en sustento de lo expresado en este documento en materia de contratación y en el ordenamiento jurídico, debe en primera instancia validar si el servicio requerido es una actividad ordinaria. De igual manera deben tener presente lo siguiente, personal de confianza. Si una vez valorado este documento y la necesidad se entendía como una actividad ordinaria, deberá gestionar ante la administración todas las acciones necesarias para ubicar el perfil del personal de confianza y dar a la administración las pautas a seguir para el debido proceso para su contratación. De igual manera, utilizar esta figura de conformidad con el Código Municipal en su artículo 127, ajustando los costos necesarios por concepto de salarios de dedicación cuando corresponda, obligaciones obreros patronales, vacaciones, póliza de riesgo de trabajo, aguinaldo, así como los beneficios que la convención colectiva dé y la respectiva liquidación una vez finalice sus servicios con el Consejo Municipal y demás costos que proceda por norma. B. Servicios profesionales en materia de contratación. En caso de ser la necesidad en tareas puntuales y o específicas que sean de apoyo jurídico para la toma de decisiones en el Consejo Municipal, comprenda así como las no generadas bajo una actividad ordinaria, podrán adjudicar este procedimiento con los fundamentos y motivos claros para cubrir sus necesidades y dar continuidad al ejercicio de la profesión profesional en materia jurídica. Para este servicio aplicará lo establecido en el pliego de condiciones de esta licitación abreviada, eximiendo a la municipalidad de cualquier obligación obrero patronal y únicamente se cancelará en función de la hora profesional del Colegio de Abogados de Costa Rica por la cantidad de horas máximas por mes. De lo anterior y a cumplir con lo que dispone la norma, entre cada método debe este órgano competente tomar la decisión en declarar desierto este concurso, señalar los motivos de interés público y acreditar el cambio por las circunstancias que justifica tal medida. Artículo 86 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Toda vez que fundamenten esa decisión para tener presente en el caso de presentar un recurso contra ese acto. Si el órgano competente decide adjudicar esta licitación abreviada en el sustento de sus necesidades, que sean puntuales, aplicables, a no comprenderse como una actividad ordinaria, será también motivo de fundamentación acreditar las razones como lo señala la Contraloría en su oficio 12.980 bajo indicación de CA 2673 del 30 de octubre del año 2017, del cual se referencia en caso de proceder a la conservación del acto administrativo y continuar con el procedimiento de contratación para su formalidad y ejecución. Siendo claro por esta administración que existe prueba amplia de los argumentos señalados tanto en el oficio Proveeduría 125 como en el oficio citado por la auditora interna de la cual orienta el Consejo a tomar esa decisión, sin embargo, se comprende que extraña la recurrente cuáles fueron esas razones a las cuales se atiende ese punto, es por lo anterior que este punto que argumenta el recurrente se rechaza al evidenciar una participación motivada por parte de los miembros de este Consejo y dar por acreditado la supuesta omisión. También no se debe dejar de lado el análisis de estos miembros de comisión para atender este caso con la mayor seriedad y fundamentar así la decisión tomando en cuenta esa necesidad de servicio y lo ya expuesto por la auditoría interna y el oficio Proveeduría 125. Tercer motivo de ilegalidad del acto.
No puede existir una razón de interés público válida para declarar desierto si se violentó el principio de legalidad y el debido proceso de la contratación administrativa. Tal y como se ha mencionado en los puntos anteriores, la situación prevista por los señores del Consejo en un inicio es diferente a la actualidad y determina que el instrumento que previó el legislador para adoptar una decisión diferente se encuentre motivado en la decisión que se tomó para declarar desierto ese procedimiento y proceder a lo interno con las acciones respectivas para cubrir las nuevas necesidades en materia legal requeridas por los miembros del Consejo Municipal. En lo que respecta a la supuesta violación al principio de legalidad, no se considera así, toda vez que se tiene por acreditado que los elementos de la contratación constan en el expediente electrónico respectivo a este procedimiento, del cual se cumplieron en tiempo y forma. Sin embargo, en este escrito se trata de argumentar malas razones que adoptó esta municipalidad para el cambio de decisión de manera amplia, aspecto por el cual se complementó en el punto primero de este escrito y que da esa motivación para adoptar el acto. De lo anterior, este punto se rechaza por las razones aquí señaladas. Por lo anterior, se debe rechazar el recurso presentado por el licenciado Luis Antonio Álvarez Chávez en contra de la declaratoria de ciertos procedimientos en referencia emitido mediante Acuerdo Municipal SEC 1808-2021 del 27 de abril por todo lo expuesto en este escrito en respuesta a lo planteado por el recurrente. Una vez adoptada la decisión del Consejo, se deberá dar por agotada la vía administrativa. Octavo, que conforme al artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 y 188 del reglamento de esta misma ley, se rechaza parcialmente el recurso interpuesto por el licenciado Luis Antonio Álvarez Chávez. Noveno, que se debe remitir al órgano competente someter esta decisión para que se acuerde mantener la declaratoria de desierto de conformidad con lo regulado en el artículo 86, 87 y 88 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y emitir el acuerdo de rechazar el recurso revocatorio presentado por el señor Luis Antonio Álvarez Chávez en contra de la declaratoria de desierto procedimiento en referencia emitida mediante el acuerdo municipal SEC 1808 del 27 de abril de la licitación abreviada contratación de asesor jurídico para el Consejo Municipal. Por tanto, de conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 194 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve en los siguientes términos. 1. Esta Comisión de Gobierno de Administración recomienda al Consejo rechazar el recurso interpuesto por el licenciado Luis Antonio Álvarez Chávez en contra de la declaratoria de cierto procedimiento en referencia emitido mediante Acuerdo Municipal SEC 1808 del 27 de abril de la licitación contratación de asesor jurídico para el Consejo Municipal, promovida por esta municipalidad. 2. Mantener la declaratoria de desierto por las razones ya señaladas y argumentadas, en principio las necesidades actuales que demanda el Consejo Municipal. 3. Dar por agotada la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Una vez analizada y discutida ampliamente el tema y habiendo conocido el informe presentado por el Departamento de Administración de Bienes y Servicios, esta comisión dictamina al Consejo tomar el siguiente acuerdo. Acoger el informe presentado por el Departamento de Administración de Bienes y Servicios, mediante el cual se recomienda rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por el licenciado Luis Antonio Álvarez Chávez contra el acto de desierto del proceso 2021-LA-00001-00070, 0001 para la contratación de un asesor jurídico para el Consejo Municipal y se solicita al Consejo aprobar la recomendación de esta comisión para el rechazo del recurso. Mantener la declaratoria de desierto por las razones y los motivos indicados en la motivación ya señalada y argumentados en principio de las necesidades actuales que demanda el Consejo Municipal y dar por agotada la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Compañeros y compañeras que estén a favor de la recomendación de la comisión, sírvanse levantar la mano. Unánime. Para que queden firme. Unánime. Al ser las 21 horas 25 minutos, damos por concluida la sesión ordinaria. Favor esperar. Que nos indiquen para desconexiones.